La mesa reñoña. Ya empezó la mesa reñoña. Bienvenidos a otro lunes más, compañeros, compañeras. Rellenando el hueco anal del señor Franco Escamilla, está su servidor. Okay. Porque el vato está ocupado trabajando. ¿Tengo entendido? Viene en vuelo ahorita. Viene en vuelo, está volando, entonces es imposible. De California. Para él es imposible volar y estar aquí al mismo tiempo. No es tan cabrón Franco Escamilla. Tiene sus límites, pero estaremos tratando de hacer el mejor trabajo posible. Esta gran mesa, como él lo dice, gran panelón. Panelón sudado, enredado, presentando por el más sudado y más peludo de todos, el señor Sergio Mejorado. Muchas gracias, amigos. Bienvenidos a esta mesa, reñina. Gracias por... Qué bonita chamarra traes. La traje porque es los de la shorts. Suerte para conducir nomás el programa. No te pares porque los shorts sí, los están de paca, de ahí, de Macallan. Están de honditos, de Bronzeville, son de Bronzeville. Un poco rotos, esos son... ¿Te lo presento? Párate. Este es mi Luis. Párate. Creo que voy a arruinar la magia si me paro. Si alguna vez han ido... Porque es mi chaqueta de coreback. Al Burlington, así en Estados Unidos, esto los encuentras así en el Burlington. 3x1, ¿no? Cuesta $90. 3x1. Son de una universidad que ya... Mira, la hace rápido. De una universidad que ya no existe. Así Sergio, gracias. Muy bien, gracias. Muy amable. Muy contento de estar aquí en esta mesa número 117. ¿Estoy bien? 118 ya. 118 ya. 118 ya. Se vino el frío. ¿Ustedes qué onda, güey? Se vino el frío. Está frío Monterrey, está frío el país. 11 el grados. 11 siempre grados, comento que si un día cae una bomba atómica en el mundo, van a sobrevivir los cucarachos y la gente de Monterrey. Porque aquí pinches cambios nos hacen súper fuertes. Sí, anticuerpos a todo tipo de cambios, 15 minutos. El sábado estábamos a 30 grados, hoy estamos a 11. Cállate la boca. Sí, señor. No, qué asco de clima. Qué horror. Prepárense con las bufandas y las playeras. Pasa bola, por favor. Y presento a mi compañero Luis Jonathan. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muy canadiense. ¿Tú tienes frío, Luis? Estoy feliz por el frío porque he tenido como un chingo de leña en venta por 9 meses aquí en Monterrey. Nadie quería, hasta hoy vendí un chingo, entonces gracias a ese clima que sí. Debo de reconocer, traes el look perfecto para leñador, ser leñador, ¿sí? Un personaje te falta nomás un banjo de hello, una paja, una pequeña paja. Es un personaje, es Logan Jonathan, ¿se llama? Logan. Sí. También puede ser como Amish, como un poco los que usan sombrero y no usan tostadora y que no se reproducen entre ellos mismos, nada más. Sí. Sí, nomás entre ellos. Pero gracias por recibirme y paso mis bolas rapidísimo a Cosos Cañón. ¿Por qué me pasas tus bolas a mí, cabrón? Hola, raza, pues nada, bien contento de estar aquí otra vez con ustedes. ¿Estás pues contento? Yo, muy contento. Díselo a tu cara, güey. Estoy bien contento. Güey, apenas íbamos a ser los que no tenemos frío, cabrón. Ah, sí, va a ir del club. No, a lo mejor andas desvelado, mi compadre, anda cansado. Sí. El Fred Durst de la comedia. Es el Fred Durst, ¿eh? ¿Tú crees? Limp Bizkit. ¿Sí te gusta Limp Bizkit o es de mamá? No, ¿sabes que la gorra es por el baterista de Red Hot Chili Peppers? Obviamente el color. Por Chad. Sí, entonces yo baterista, güey. Will Ferrell, ¿no? Ya. ¿Tú tocas la batería? Yo toco la batería. Toco la batería muchos años. ¿Tu mamalón de batería? ¿Quién es así como que...? ¿José, no? ¿Tu mamalón? ¿El mejor baterista? Para ti. Cosos Cañón. Narcismo. No, pues creo que... No tengo uno así especial, ¿no? Pero este güey es de Rachel... El de los Cougar. De los humildes. El de Topaz. Jorge. ¿Cómo tocaba el cencerro? Era Marcito. El muñequeo. Del grupo Mandingo. Sí, porque creo que le daba doble. Ringo Starr era un gran baterista, ¿verdad? O sea, es famoso, pero no es un gran baterista, Ringo Starr. Creo que era... Los Beatles. Era muy base, nada más, ¿no? Sí, ¿verdad? No era tan espectacular, pero... Como otros bateristas. Pero, puta madre, cómo trascendió. Pues, jugando en los Patriotas, jugando en lo más pachado. Exactamente. Pues, me quedo con Topaz. Sin fascia, pero me quedo con él. Y bueno, pues nada, no tengo frío, yo por gordo, ¿tú? ¿Yo? ¿También? Es que no se nota tan machín en esa posición. Sí me veo gordo. No, ya estás más flaco, Cristian. Ya te veo más calilla. Gracias, más, wey, gracias. Y un poquito más como más troncho también. Sí, el SIDA. La mejor dieta, ¿eh? El foco. Está tan de moda el SIDA hoy en día. Oye, ¿me pasó la bola? ¿Ya? No, voy para allá, señor. Y paso la bola al señor Cristian Mesa. ¡Sí! Remátalo. Remata ese centro. ¡Vámonos! Ahí está, gracias a todos. Feliz, contento, como todos los lunes. ¿Sí estás feliz? Bueno, díselo a tu cara. Díselo a tu cara. Desde el lado.
Desde lado. Sí, gracias a toda la banda que siempre nos ve. Y yo ando pilas. Sí, ando pilas, chingón. Ando con todo. Entonces. Y más porque está el señor aquí, la Tau Morales aquí en el. Conduciendo. Chingada, madre. O sea, vamos a ver esperar. Cuánto aguanta, güey. A ver cuánto aguanta esta mamada. Qué no se desconecten, güey. Ténganle paciencia, no sean ojetes. En un momento va a arrancar. Este pedo es como un bocho así ya viejo. No, yo esta situación, te voy a decir una cosa. Esta situación de que te dejen la mesa de Reñoña es como ese señor que tiene varios camiones de ruta y se le murieron tres choferes de años. El mero día. Y mete al vato que solamente les ayudaba a arreglar las llantas. Entonces, lánzate, güey. Bueno, es que si digo en colonias, mucha gente de otras partes, pero de las más largas, ¿no? Sabes que se va a regresar el camión con sangre abajo y caca. Yo comiendo papitas y fumándome. Pero sabes que va a traer el dinero de la ruta. Oye, sí, fíjate, eso, ahorita que siempre honesto. Ahorita que eso me tocó, estuve en el Beer Hall la semana pasada y allá afuera, güey, no pasó un camión. ¿Venden drogas? ¿Eh? No, verdad, no. Tal vez. México es un país con muchas oportunidades. Un camión, güey, se orilla y me pregunta por una calle. ¿Cómo, cabrón? Yo creo que era el de las llantas que dice. Sí. Es real, güey. Me pregunté. Era Tavo. Oye, una calle, güey. Es que se ve Monterrey. Es que se murieron los conductores, oye. Oye, pero no fuiste a los tacos que están a la vuelta. Sí, sí, cómo no. Así que para allá. Sí. Para allá. Buenísimo, ¿verdad? Que no tienen mesa, pero no tienen silla, no tienen refresco tampoco. No tienen tacos. Además, no venden tacos y es puro pedo. Yo estaba alucinando. Es un bando que está parado en la calle. Mordiendo. Ah, pero yo fui el que te llevó ahí. Tú me llevaste ahí, güey. Sí, no, me dijiste, ¿o coges o comes tacos? La mole tiene una cara bien tierna, güey. Y así, acabamos mira, cogiendo. Velo aquí. Aquí ya es muy tierno, güey. Ahora imagínatelo, después de un show, todos cansados y con hambre. Estamos en Veracruz. Y la mole te voltea a ver así con la cara y te hace: oye, güey, los tacos. Los tiquitos. Menos puto, ¿eh? Eso quiero decir. Quítenle, extráiganle la putería y agréguenle nada más hambre. Ajá. Es que tiene ¿Me que convenciste, ser. ¿Me convenciste, güey? Tiene que ser así, güey. O sea, después de una gira, oye, avientas todo el mierdero hasta. O sea, traes pedos y la chingada. Es como que un suero. Te quedas así medio madre y necesitas carbohidrato. Con 5 gramos también, ¿no? Sí, pues para que se absorba el alcohol, la grasa absorbe el alcohol. Que sí lo presentamos a Iván. No, voy a pasar al grandísimo Iván Femal, la mole, hombre. ¡Grandísimo! ¡Gigante, grandísimo! Les voy a decir a toda la gente que lo está viendo que hoy con el señor Tavo Morales aquí, será una rueda de la una montaña rusa de diversión. Y de cosas conocidas. Pero vamos también las montañas rusas fallan. A veces no frenan el primer. Les cuento una de dos de rápido antes de empezar. Rapidona. Venga. Aquí hay un este se llama Bosque Mágico, pero sí. Antes no era del empresario en la que estoy yo. Era de algún señor viejo de tener un chingo de lana. Sí. Y la montaña rusa era de las que. Era el patio de su casa. No, pero se frenaba con dos güeyes a mano. O sea, acuérdate que venía y uno te amortiguaba el chingazo. Y luego el otro te paraba en seco. Pero el primero era meter una llanta así de tractor y te frenaba. Y yo venía con unos amigos, siempre estaba gordillo. Entonces me topaba a mí el tubo. Y mis amigos quedaban brincando, estaban flaquillos. Mis amigos, ¿sabes qué, güey? Y me topaba con mi panza. Pues el güey de la primera al freno estaba con unos mecos, mocos, no sé dónde los traía, güey. Estaba el vato. Secreciones. Entonces pasamos ocho madre y no nos frenó y el otro nos frenó en seco. ¿Qué? Ahí te encargo, ¿no? Pues yo nomás era ¡pum! Pues aquí, güey. Pero mis camaradas, como pinche bola 8. No, hombre, güey, aquí rojo, güey. Y de hecho, la cara de la mole no estaba así, era porque se subió todo y ahí se. Se me vinieron el vaso y entonces. Era un comentario, no morí. Pero ya lo compró la empresa que. Aquí estamos. Y de esa manera, pues presentar también a Ruby, Rubester Flores y Tabito Galván en los controles. Natalia Morales, que es mi hermana, y muy está bien. Aquí en Floor Manager. No sé por qué dije que era mi hermana, era un dato innecesario. Estará Ana Valero, Marco Polo y muchas sorpresas más. Aquí, en la mesa Reñoña. Córrela, Ruby. Eso, fregón.
A mí me tocó una vez caer al botellón. Una no vez, me digas. Sí, por un cambio de placas, lo puedo decir. No me siento orgulloso. Era una celdita pequeña. De piedra ha de ser la cama y me quedé la noche. Y ya me empecé a sentir reo yo. Ya empecé a sentir así de que alguien que me... Hacer pesas. Sí, empecé a hacer pesas. Dije, alguien que me tatúe algo en la cara. Y le dije, un pito. Un pito. Póngale, ¿a quién vamos a violar hoy? ¿Quién le toca coger? De que yo estaba jugando y le digo a la raza, no, me carnales, al chile, o sea, si un día salgo, te lo juro que, así de que, voy a los Estados Unidos, voy a agarrar una lana y me lo voy a traer, voy a venir por ustedes. Los voy a sacar a todos ustedes. Y ustedes aquí están aquí injustamente, y luego de repente ya llegó mi jefe, pagó una lana y lo, iba a firmar a la reja, ya, pues, está libre. Y luego que dejé las cartillas, ahí se ven, culeros. Y luego yo, no, soy hombre libre. Y los vatos, pinche gordillo, mentiroso. ¿Neta esa los dejaste ahí de caer? Sí. Gracias a Alex Bataco. Bataco, que Alex, hace... diminutivo de Alejandro. Sí, Alex, ni modo que se llama Juan Alex. Juan Alex. Alex Juan o algo así. Ricardo Alex. Pero Alex Bataco, te mando un saludo, gracias, compadre. Muchísimas gracias por esa animación. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta mesa reñoña de esta manera, pasando las notas que a ustedes les gustan, disfrutando de esta gran noche, empezando por la mera derecha, por la mera izquierda, que es acá, en donde empieza Poncho normalmente, y en su ausencia hoy, Luke Jonathan. Luke Logan. ¿Tres eso nota? ¿Sí? ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh, esa energía! ¡Woo! Me encantaría que fuera un leñador. No tengo nota de leñador, no. ¿De qué traes tu nota? La nota es de Europa. Bueno, no sé si es de Europa porque Inglaterra salió de Europa, entonces es del Reino... ¿Inglaterra? Sí, Inglaterra. Brexit. Sí, exacto. Entonces, ahí en York, el original, no el... ¿El nuevo? El pirata. Sí, por eso se llama New York, sí, es York allá. Sí, es viejo York allá en Inglaterra. Old York. Antiguo York. Exacto. Checo York. Checo York. La canción. Y el vato. ¿Te gustó ese chiste, Checo? ¿Te pareció? Muy bueno. Gracias. Le vale un kilo de jugosa y grande. Muy bueno. Le faltó nutritiva, risa, pero muy nutritiva, bueno. Kilo de polla. Continúe, señor. Una empresa chiquita que se llama McDonald's. Se metió en. Es una empresa de Escocia, ¿no? McDonald's, se escucha bien. Sí, son las cosas. De vikingo. Sí. Exacto, se metió en broncas por negar bebidas a bomberos deshidratados. ¡Qué ojete! Porque había un incendio muy enorme en la plaza, en la placita misma. Y llegaron así como, estamos muriendo de sed. Venimos de no, salvar el mundo. ¿Tienes dinero? No, o sea, es un negocio. Como, no, qué raro. No, perdón, este billete está quemado, señor, no lo podemos aceptar. Entonces, están en traje de bombero. Obviamente no traen cartera, no traen sus cosas. Entonces metieron como... Las monedas estaban calientes. Pero, sí, o sea, los vatos entraron buscando auxilio y pensaron que eran que unos güeyes que estaban disfrazados de Halloween. Puede ser. Village People. ¿Pero qué fue lo que les jugó en contra a la empresa? El que no les hayan dado. Sí, no, es que, o sea, grabaron, con quién se quejaron. Ah, exacto. No, los bomberos yo creo que se quejaron. Habían testigos y lo subieron, creo que grabaron un poco, grabaron audio y video. No investigué tanto, pero... O sea, ¿cuál fue que la nota? ¿Esta nota cómo se hizo nota? Cuando la viste... ¿Qué se hizo que... nota cuando lo vi en internet. En este pinche momento. ¿Cómo se llamaba el nombre de la nota? Así como que... ¿Qué decía sí. el titular? Los bomberos de York, Inglaterra, fueron negados bebidas. ¿Quién les va a hacer el rizo? Oye, pero... ese era el título. No vemos el trasfondo. A lo mejor igual todos atacan a McDonald's, pero imagínate que lleguen los números. ¡Ay, güey! Acabo de apagar un incendio. Te encargó agua, ¿no? Con una doble y un plato así, un pay de queso. Para alivianarme. La energía que perdí. La energía que perdí. Mucha energía. No seas mamón, ¿no? Y un pay de queso. Y un pay de queso. Y quiero coger. Y puedo tener a mi morrillo aquí en los juegos. Sí, que los niños se suban a los juegos. Pues supongo que no puedes tomarle la manguera, ¿no? Es alta presión, te quita el... Los te ojos. Afaita, te rasura. De hecho, esa es la que utilizan, no sé, tú has visto muchas de estas cosas. Cuando quieren disolver multitudes, usan esas mangueras. Agua a presión. Agua a presión. Hay que hablarle a Paquito, yo creo que él sabe. Y a la cárcel. Está más familiar. Ya lo bañaron, le limpiaron el culo con eso. Sí, me imagino, Paquito en esas mamadas se va así de que... No, con manguera normal, porque si lo hacían con depresión, digo, se hacía blanco. Se va...
saltaban todos los niños. Se iban como patitos. Saltaban chavos. Pero prosigue, Logan. Entonces, pues creo que los bomberos no tienen aguador. Pero qué raro, yo traía un botellita de agua, voy a luchar contra fuego 4 horas, pues tal vez me va a dar sed. Prepárate. Y llevo un poquito de agua, ¿no? Pero, pues... ¿Un gatorade o algo? Sí, no lo pensaba. ¿Fue el primer incendio en este pueblo? Pero hay que ayudar, o sea, por ejemplo, si hay una cultura, no sé si aquí en México, pero bueno, los gringos, es de siempre ayudar a las ambulancias, a los... Por ejemplo, vi un... No, es que es un trabajo voluntario, ¿no? O sea, sí. Todo, no sé si la Cruz Roja, los bomberos son voluntarios. Pero ¿no? Vi una película cuando fue la explosión en Boston. Una película de la carrera de... Sí, el maratón en Boston. En Boston. Había gente herida y los bomberos y policías se metían a los negocios y agarraban whisky, che. O sea, condones, los heridos, no. Agarraban, si necesitan servilletas, agua para salvar a la gente, ¿no? Sí. Digas eso. Obviamente hay un sentido de solidaridad en esos casos. ¿A ti te ha tocado algún caso en donde tengan que estar sacando whisky, cerveza de las alacenas? Sí, pues en los bares. Fíjate, hablando en serio, el sí, es mamada. Pero, por ejemplo, me tocó una cosa muy gacha cuando el huracán Alex, ajá, que aquí en 2010, me parece. Hace 8 años. Aquí en Monterrey estuvo muy fuerte las inundaciones y mucha gente estuvo damnificada. Entonces, ¿dirías que ahí te tocó ver gente sacando de la cena? Sí, me tocó primero que la gente, los que vendían agua, la vendían en 30, 40 pesos. Hijos cuando abusivos. Un litro valía 8 pesos, por ejemplo. Hijos de puta. Sí, sí, sí. Es cierto que hubo escasez de agua y ibas al Oxxo y está acá. Había ahí estos lugares. Bocas y no sé qué tal. Estos dispensarios de garrafones, ¿no? Que tienen la máquina, ajá, llegas, le metes monedas y te la llenan. Ajá. La habían bloqueado para que le tuvieras que meter como 50 varos, güey. Era muy abusivo. Y la gente muy esperada. Por ejemplo, a nosotros nos tocó. Yo estaba en Gente Regia en ese tiempo como conductor y nos tocó ir a apoyar una colonia donde llevábamos víveres y la gente ya desesperada ya nos hasta exigía, ay cabrón, ese aquí me falta, espérame güey, pues venimos en plan de ayuda, ¿no? Sí, pues y la gente está muy desesperada ya hasta exigiendo cosas, ¿no? A mí me pasó eso que dices que vas y agarras cosas, pero diferente. Una vez, saliendo de la secundaria, yo estaba en la secundaria en el centro de Monterrey, entonces nos íbamos a lo que es Reforma. Sí. Y en esas fechas estaban armando los chingazos los puesteros con soldados y policías. Entonces los soldados, pues obvio, eran más preparados. Les empezaban a aventar los puestos, o sea, CDs, camisas, tenis, y nos estábamos morrillos. Todo lo que era piratería, ¿no? Sí. Nos estábamos morridos, corríamos con las mochilas, sacabas los libros y le echabas cosas. Chico de cosas. Es que se bajaba la gente de los carros y todo, donde los soldados estaban, o sea, aventándoles todo la piratería. Pasó igual con lo del huracán, cuando se fue la luz, que empezaron a saquear FAMSAs y... Bueno, hace poco, sí, cierto, que tuvieron que, algunas empresas tuvieron que contratar algunos policías para que no entraran. Seguridad. A mí me pasó una de un huracán de que el vato se adentró desde la tercera cuerda. Hubo una nota que hace como un mes, me parece que era un tráiler de cerveza, estaba cargado. Sí. Entonces se mete a esa línea donde te frenas con pie, se perdió los frenos. La rampa de freno. Se mete y se detiene. Entonces van los famosos rapiñeros. Sí. Eran como 3 o 4 chavos que van a agandallar cerveza y llega otro tráiler. También perdió con cacahuates. Con cacahuates salados. Y putas, y eso. Otro con televisiones, con juegos. Llegó y los atropelló, güey. Ay, güey, perdón. Antes de tu mamada, escúchame, ¿verdad? Sí, era después. Era después. Entonces. ¿Con quién cayó? Muy bien, cayó muy bien. Gracias. Sí, pero bueno, después, lo voy a sacar todas las latas y las pisaban y lo que, ¿no? Para unas caguamas. Tranquilo. Hay mala educación aquí en México. Choca un tráiler y es no ayudar. Es ir a chingar. Mi despensa. A mí tocó unos piñata. Unos bomberos que chocaron ahí por la casa y fueron a pedir comida a un McDonald's. En la mesa reñoña se enlazan las historias. De repente hay un tráiler de Burger King y se chinga. No. Pero aquí sí somos muy rapiñeros. Yo digo, a lo mejor en automóvil sí, pero a mí me tocó una vez un camarada que chocó, el güey quedó herido y la gente, uno los ayudó y otro güey le sacó el estéreo, otro le quitó la carterita, o los mismos, no todos,
enfermeros o algunos dicen que de las ambulancias también te dejan. Basculean, ¿eh? Algunos te sacan hasta órganos, oye, ¿no? Yo traigo una así de eso que dice. Yamaha y Rolex. De los enfermeros te sacan el órgano. Oye, estábamos ahí en el barrio. Porque estábamos ahí en el barrio, güey. Y luego estábamos arriba en la terraza. Estábamos en la terraza y luego llega la ley. Y empezamos, no, chingas a tu cole. Y ya sabes, pues estábamos arriba. Y luego la ley, que van a ver, culo. No, pues tú vino la pelas. Y ya sabrás, gritándole cosas a los policías. Y luego empezaron a llegar otra granadera. No, chingas, todos en pole. ¿Qué? Todos. Oye, pues nos sale la mamá de mi compa. Y que le abre la puerta. Métanse. Seguro. A la madre. Se empiezan a meter los policías, güey. Empiezan las escaleras y nosotros somos el brincadero de techos, güey. Estábamos brincando parkour, los techos. Como parkour, sí, porque al que agarraron, pues lo iban a encarcelar, güey. Oye, no, hombre, que brincando los pinches techos y la chingada. Yo tenía un camarada que andaba bien loco. Te lo juro. Yo no. Amigo, oye, güey, el camarada iba corriendo y te lo juro que era un pinche tramito así el que tenía que brincar y no brincó. Espérate, güey, el vato brinca y se cae hasta abajo, güey, al chile. Se cae el morro, paz, y luego la policía va y le toca y lo sacan al vato acá. O sea, no, todavía no le pasaba nada al vato y lo hablan en la ambulancia a los policías. No, pues le hablan a la ambulancia, le pusieron un tanque, no sé qué chingado, le empezaron a hacer la cura. Y luego se distrae el vato y le robó el tanque a los de la ambulancia, güey. Eso es ser aplicado, güey. Eso es hábil. El vato le robó, güey, a los de la ambulancia y se peló, güey. Como un campeón, hay que aprovechar el día, güey. Yo una vez estaba en una fiesta y cayó la ley y todos empezaron a cantar. Si no, yo no te haces, güey. ¿Me acuerdas? Gran grupo. Ahorita que a mí me tocó ahí en la casa un vecino. Que como que lo venía persiguiendo un tránsito y ya se alcanzó a meter muy chingón en la cochera, güey. Y ahora sí, hijo de tu puta, y va, o sea, el güey como quiera de huevos lo agarró y lo sacó, güey. Pero fueron como 15 minutos de chinga tu madre y pinche, sí. Ya sabes, insultos y asalaría mamada, ¿no? Sí, sí. Lo saca el güey y yo yendo todo el pedo, güey, qué pinche puñetas. Grabando. No traía celular. Entonces, donde lo sacan le empieza a meter una putiza al policía, güey. El tránsito, pa, y al güey nada más decía... Perdón, señor oficial, perdón, comandante, perdón, general. Soy de rango. Thanos, Dios de la justicia. Ley y orden. Pero estábamos que con los pinches bomberos, güey. Estábamos con los bomberos, qué gran nota. ¿Hay algo más que agregar ahí? Me imagino que sí. Pues, en mi opinión, yo creo que a lo mejor negaron las bebidas a esos bomberos porque entraron por el drive-thru con el camión y chingaron todo el pinche edificio. Hay un límite de altura. Te acabo de leer la barba. Acaba de llegar. ¡Ya no, está! ¡Yo la aquí con está! Un gran remate. ¿Viste ese gol? 1-0. Está bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Mesa Riñoña 1. Diversión, 0. ¿Hay algo más que agregar a esa gran nota? Venga, yo sé que puedes. Un último El último. Echa, estíralo. Pues estíralo. Supongo que el M no es de McDonald's, es de mamón. Creo que podemos sacar otro. Hay una estadística en McDonald's que dice que siempre, de 100%, siempre que tú entres a un McDonald's de cualquier parte del mundo, siempre va a haber un güey trapeando. O sea, son las lágrimas de los empleados. Gus Proal. Gus Proal está en unos anuncios comerciales de McDonald's. Ayer yo vi al grupo, ¿vieron eso? Sí, yo sí lo vi. Todos te leemos, chico. Le pagan con McMuffins. Le pagan con ketchup. Yo creo que hay algún chiste más. Creo que algo. Bomberos con agua. Bomberos con McDonald's. Me hubiera quedado con el drive-thru, voy para abajo. Pues. ¿No hay alguna hamburguesa de que fuego, McFuego, nada? Pensé en eso, al chile no saqué nada. Oye, quiero más decir que se te ve muy bien tu look y no soy gay. Tu look, Jonathan, me gusta. Se te ve muy bien, pareces un Amish. Gracias. Logan. Lenia gratis para todos. Gracias. Muchas gracias. Lenia gratis. Esa fue la nota de Luke Jonathan. Yo creo que es otro aplauso. Yo creo que lo merece. ¡Vamos rápido! Vamos un poco veloz. Vamos a... Mete segundo. Vamos a meter segundo. La llanta. Señor Alcosos Cañón. Ajá. ¿Tiene usted una nota que compartir? ¿Cómo chingados no? Alcosos Cañón. Alcosos. Qué bonito nombre. ¿Te gusta? Alcosos. Es como de alcohol y acoso. Nos han dicho que nos parecemos. ¿Será? ¿Crees que nos parecemos? En el hígado, yo creo, porque. ¡Ah, no, no, no! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué!
insultos de alcoholismo. El alcoholismo es muy serio, chavos. Tengan cuidado con ese pedo. Continúa. ¡Se me robe! ¡Se me robe este flor! Acaban de elaborar un pan de cucaracha con alto índice proteínico, güey. Sí. Proteínico. Sí. ¿Ya lo compraste o qué pedo? No, no, la pinche panadería por mi casa y un chingo de cucarachas. No, hasta tortillas. Hasta tortillas y la chinga. Con el fin de solucionar la escasez de alimentos y la falta de proteína animal, un equipo de investigadores brasileños creó un pan elaborado con cucarachas, el cual tiene más nutrientes que la carne roja. Hijo, eso. Acabamos de resolver el problema. El pan contiene 10% de harina hecha con cucarachas langosta. No sé cuál sea la cucaracha langosta. La chiquita. No, ¡Ea! 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 Está presente, muy bien. Yo ya pensé que iba a ser una. Andamos roja. Mamones, No, nomás, nomás hoy. Que es originaria del norte de África, ¿no? Entonces, sí, es chiquita, ¿no? El resto de la harina es de trigo. Esa cucaracha es grande. Es que la cucaracha langosta, ¿sí?, es grande. De hecho, yo vi una aquí en Reforma, en una calle, en un motel. Cuando yo entré y vivía con la pareja hace muchos años. Me dieron un bistec y me dijeron, se la avientes a la cucaracha en el baño, por favor, porque no ha comido. Estaba un gorrito, estaba así de Kiko. Hola, Jimmy. Haz las pinches cucarachotas en casa. Tenía sueños, tenía sueños y metas. Dice, voy al CU en la mañana. Levanta fierro. No, pero sí, son cucarachas grandes. Y traen mucha proteína. Que habíamos hablado... ¿Alguna vez hablamos de la proteína que tienen los grillos, saltamontes, y que es como el futuro para suplir la carne? Ajá. Nunca lo habíamos hablado. En la pinche vida habíamos hablado de eso. Sí, sí. Digo, por si en Durango me tocó probar los. ¿Cómo se llaman? Alacranes. Alacranes. Te los sirven a Nacho, güey. Era como Nacho. Las panochas. Las arrañas. Sí, pero ya después. Con las cucarachas. Nachos, era. Pues, Nacho es pues, tortilla, queso, frijol y la chinga. Y arriba estaba el alacrán. Y digo, obviamente, no me lo quise meter. Así, lo agarré pelón. Con gorra, lo agarré con gorra. No sabía nada, güey. No, el alacrán está tostadito, ¿no? Yo, sí. Yo me lo chingué, pero en una botella de mezcal. De mezcal. Me lo chingué y, oye, está con mal pinche la cara. Me dijeron, sí, hombre, güey, no trae alacrán esta mamada. Eran hongos. Pinche cucaracho. Cucaracho hediondo. Tenía meses esa mamada ahí. ¿Dónde formularon este pan? En Brasil. Ah, los brasileños. Sí, a huevo. Dice, ¿trae harina? ¿Qué dices? ¿Trae harina? De trigo, 90%. Eso, sí, pues nada más es un sazón ahí para subirle. Está cucaracheado, cucarachadillo. Ándale, sí. Como aderezado, ¿no? Un aderezo de cucarachita, ¿no? Cucarachita y rico. Que sea crujiente la harina, ¿no? Sí. Con proteína. Oye, una vez a mí me hacen burritos por mi casa de morro. Oye, que nunca las partí a la mitad. Y ese día las partí y tronó. Y dije, ay, trae tocino. Y donde la abro, pinche cucaracho. Viscoso, pero sabroso. Pero ¿no? Fíjate cómo es el hambre, güey. Voy bien indignado. Aquí está tu mierdero, güey. Exijo. ¿Otra moneda? Sí. No te dé el dinero otra vez. Cucaracha, no. Y dije, nomás chécame la que no se va a cucaracho, güey. Me dieron otra pinche hamburguesa y regresé. ¿Y sigues estando abierto? ¿A qué? ¿A tragar a comer cucarachas? Ah, claro. Porque aquí hay un pan. Aquí hay un pan justo para ti. Qué gacho ser. ¿Cómo llegó la cucaracha ahí, güey? Sí, qué gacho ser cucaracha y luego estás comiendo pan y ver la cara de tu cuate. ¿Por qué? ¡Jesús! ¡No! Y darle justo la mitad. Qué pinche puntería de la cucaracha, güey. A mí me tocó en la primaria que compré una hamburguesa y traía el cucaracho completo, el abrigo y traía el pinche cucaracho. Digo, qué pedo. Nomás se la quité y me la comí, güey, porque ya no traía lana, güey. Sí, es que está cabrón. Pero ¿cómo llegó la pinche cucaracha ahí, cabrón? ¿Qué pedo? Con Raid. Suena como si lo hubieran elegido un poco. O sea, como que este güey no me cayó tan bien. Sí, ahí viene. Dicen que no jodas con la gente que maneja tu comida, porque luego te le pueden escupir o mamadas. Yo lo he hecho. ¿Tú alguna vez escupiste? Yo no voy a decir dónde trabajé, pero yo alguna vez trabajé en un restaurante. ¿De qué era? ¿Comida rápida? Eran de burritos. Uh-huh. Era la Obsession. No, restaurante. Era un restaurante de burritos y una chava que me gustaba iba a comer ahí. Entonces, un día llego y le digo, ¿vas a querer tu burrito? ¿De qué lo vas a querer? Agarrándome la ingle. No. Me dice, de cebrada. Y se siente un cabrón al lado de ella y la abraza. Y él sabía que a mí me gustaba. Y le da un beso. Y dice, yo quiero uno de chicharrón. Y el vato así la abraza, así como que viéndome, y dije, y ya te llevo la verdad. Pero no era nada, o sea, el vato no por era, mamar. Pero el vato como que haciendo territorio de que ella ya, es mi vieja. Es mi chica. No te la vas a coger. Y da cuenta que este güey
Lo pide, yo, uno de cebrada, y lo, sale de cebrada de chicharrón, y yo, préstame el chicharrón. Por favor. Préstamelo, por favor. Este va especial. Este va especial. ¿Qué sazonado hiciste? Nomás empecé a decir, es muy explícito, güey. Y el vato, no, me pinche chicharrón, me está bien sabroso. Salió salado. ¿Qué onda con ese guacamole? Se puso loco el vato. Oh, oh, oh. Pero sí, oh, no, sí, la, sí, sí, la, sí la apliqué. Lo sentí, lo viví. Sí, la sí, sí la apliqué. Ah, no voy a decir, ya no existe ese lugar, pero el vato a lo mejor igual está viendo y ahí sí. A mí me tocó, pero diferente, güey, no tan, tan así. Un vato me caía mal, yo trabajaba de taquero y había papas asadas, le echabas chingo de mantequilla para que no volviera y volvía el puñetas. Eso me cagaba. A él no le gustaba. Pues es que el exceso de mantequilla suena genial, güey. Pero a él no le gustaba. Ahorita ya está muerto, me imagino. No, pero eso está la pinche sí, papa toda aguada. No, o sea, no. Chingo de mantequilla, queso y un chingo de carne. Chingo de carne. Y el vato, güey, también me toca. Pinche coca bien fría, güey. Gratis, gratis se le dejaba al vato. Me dejaba una no coca. Pagues puñetas, no pagues pinche puñetas. Una coca de 2 litros, bien helada. Era, güey. Nada de puerco, sí. No, pero sí. No, sí le quedaba toda aguada, culero. Sí, pinche sobraba, de sobraba la mantequilla. Sí, es una barra, ¿no? Por papa. Oh, oh, no, está muy mañado. Sí, está muy culero. De repente te duele debajo de la chiche, güey. Pinche barra. Te respiro y siento todo duro. Oye, te metes a la alberca y empiezas a aventar hacia aceite. En el agua, güey. Pero bueno. ¿Más pan con cucaracha tienes por ahí? Sí, sin mantequilla. ¿Qué más? ¿Qué más? Está hecho en Brasil. Ajá. 10% cucaracha tan solo para agregar el valor proteínico. No, y dice, cabe señalar que una rebanada de 100 gramos de pan de cucaracha contiene 22.6 gramos de proteína en comparación con el pan casero tradicional que solo aporta 9.7 gramos. Ah. La carne, decía que carne roja, no es más cabrón, ¿no? Sí, lo doble de la carne roja. ¿De cuántas cucarachas estás hablando por esa? ¿Ese dato, gramos? Ese dato no lo tengo, pero mira, si es la chiquita son más. No, o sea, si es la grande... Sí, la grande es uno. Masa, ¿no? Volumen, física. Exacto, física, bueno, matemáticas. Y ya, es toda la mamá. ¡Perfecto! ¡Ay, cabrón! Que bueno, creo que... No, seguro que no tiene más ahí la nota que las cucarachas vuelan o algo. Es, ¿ven?, que ya me brinca otro pedo muy feo. Otra nota más del cucaracho. De la cucaracha. Qué más triste por el hecho de que ya está muerta y en pan. A mí yo soy fan del personaje de la cucaracha de la película del infierno. ¿Cómo no? ¡Cucaracha! ¡Cucaracha! ¡Ah! El vato que sale, ¿verdad? Que sale corriendo. Que es Silverio. ¿Cómo se llama ese actor? Silverio Palacios. ¿Qué importa, va? Sí, Silverio Palacios. Pinche cucaracha lo tronaban por traidor. Cucaracha. ¿Y su carnal? ¿Su hermano? Su hermano, güey. ¿La misma familia, Sergio Mejorado? Spoilers, ¿no? Spoilers. No, spoiler, lo digo, 2001 también, ya. No mames, del infierno. Es una gran obra artística. Sí, señor. Muy bien. Qué bueno que acabaste la nota al minuto 3 de que la empezaste. ¿Verdad? Sí. Es como debe ser. ¿No te gustaría mentir un poco de tu nota? Oye, ¿sabes que también estaba checando? Que... la seguridad de la ciudad. Ay, güey, qué huevotes. Sí, según un estudio de la Universidad de Carolina del Norte. Claro. No la del sur. No la del sur. Es culeros, ¿cómo estudian cosas? No le pegues a la mesa. ¡Ah! Siempre lo quería decir, güey. No, pues qué chingón que hay pan de cucaracha, güey. Si hay un pan que se llama panocha. ¿Por qué no habrá un pan de cucaracha? Panucha. Panuracha. Me das unas panurachas. Les pongo un ejemplo. Si ustedes tuvieran la oportunidad de poner un ingrediente a un pan, ¿qué le pondrían? O sea, ya hay de cucaracha. ¿Qué le pondrías? Por ejemplo, que dicen, a ver, échale ahí para. O sea, va a ser el virotito. Un chingo de mantequilla. Un chingo de mantequilla. Yo le pongo carne asada. O sea, licuada, la carne asada picadita con el pan. O sea, que sea parte del ingrediente del pan, carne asada. Un pan de carne asada. Pan sabor carne asada. Look. No, sería el pan con carne. O sea, tú quieres casi una hamburguesa. O sea, quieres una torta de carne. Ok. Bueno, hay mayonesas de sabores que saben de la chingada. No sé si las han probado. ¿Tienes sabor? Sabor de chipotle. Carbón. Carbón. ¿Sí? Sabor a la mole. Sabor a la mole. Sabor a ti, sabor a ti. Sabor a mí. Sabor a mí. Guacamole que sabe a... No mames. Porque es sabor guacamole, no es mayonesa de guacamole. Es sabor a... O sea, sabe a... Es puro polvo, ¿no? Porque te puedes salir con la tuya en los productos, ¿no? Dije, sabor a, no dije que tuvieras esa mamada. Claro, claro, claro. Pues el tequila, ¿no? Hay un tequila que no es tequila. ¿Y cómo le llaman? O sea, en vez de... Sotol. Sotol. No, es alcohol etílico. Aquiletec. Perfume. Le llaman perfume a algunos. Sí. Los vagabundos, en su mayoría, roban. Yo haría un pan con sabor a pan.
Ok, échamelo, a ver, te lo compro. ¿Cómo sí, es ese que pedo? Dices tú, güey, este pan sabe a pan. A pan, pan. A otro pan, o sea, porque puede ser que sea un pan sabor a otro pan. Pero que sea un pan blanco. Un pan blanco que sepa a dona. Un pan blanco que sabe a pincha a chilindrina. Un bolillo que sepa pan bimbo. Ándale. Okay. O un pan bimbo que sepa pan. Wonder. Wonder. Pan, pan. O sea, que confundas a la raza. Ay, güey. Eso es una mantecada que sepa concha. Sí. Ay, ya se acabó. Ay, sabe a concha. Porque o había, un pan que sepa pilinga, güey. Imagínate, güey. Un chingo de raza trae y trae y se le lo. Había unas mamadas que era, no me acuerdo si era una bebida, que era que de limón, pero sabor a fresa. Pero ese es el, chavo del ocho. Ah, ese es el chavo del ocho. Perdón, es que soy un gran fanático. Sí. Que la otra vez matamos los sueños de sí, mucha, chavo del ocho de Chris. Mucha gente lloró, sí. Lloró. No, pero qué rico es el pan. A ver, ¿a ti qué te gustaría que se? A mí me gustaría mucho el pan. A mí me gusta mucho el pan cuando es dulce y salado. No sé si me explico. ¿Tú sí? ¿Eso es lo que me explico? Sí, señor. Que es un poco dulce, pero al mismo tiempo salado. Que pueda tener chispas de chocolate, tal vez. ¿Vale? Eso me gusta. Claro. Me gusta que mi pan tenga pero algo sí dulce. Pero sí existe eso. Sí, sí existe. No, o sea, no lo inventaría hay pan, nada más me lo comería. Hablando en serio, hay un pan con azúcar que le metes jamón y queso, por ejemplo, en mayonesa. Exacto, el Montecristo. Uh-huh. El Montecristo está... Es una mamada el Montecristo, ¿tú sabes lo que es? No, no, no. Es un pinche sándwich frito, güey, con azúcar glass, jamón, queso chihuahua, uh-huh. Y le ponen mermelada de fresa. ¿Dónde venden eso? Oye, no sé. Hay un restaurante que antes estaba aquí que se llamaba... El Infarto. El Infarto, en la Cruz Roja. No, era el... ¿Puedo decir los restaurantes si ya, si ya no existen? Sí, ¿no? El Benigans. El Benigans tenía el Montecristo. ¿A poco vendían esa madre? En el Benigans, Sergio. Pues por eso quebró, güey. Por eso quebró. Dejaron de los se morían los clientes. Mamados, ¿no? Y con papas a la francesa, por si no remataste. Muy rico, malteado, pero sí, muy, muy cabrón. De chocolate. Malteada de chocolate y unas coles de Bruselas. Yo lo más cabrón que he tragado es una vieja que pesaba 110... No, es una dona de glaseada con carne de hamburguesa y queso. Una hamburguesa es verdad, con visto pan de dona mamá. Glaseada. Yo lo que más hago es una concha con frijoles en bola. Fríos. Sí, o sea, los frijoles fríos y la concha recién calientita. Como margarita, así como ¿qué lo más gacho? Volcán, ¿qué ¿no? Lo más gacho que te has chingado, compadre? Lo más. Digo, a Hunter. Sí. Ay, de que no. O sea, lo más. Sí, así que hiciste. Una sí. Combinación así culera. No, pues, gorda, así algo muy pachado, muy, sí, muy exagerado. Ay, cabrón. Pues yo un día con flakes. Con chetos. Con plátano y no, ya me sentía. Pues le metí chocolate, cajeta, miel, mermelada. Ay, cabrón. Son las tres cosas. Porque te odiabas, chicos. No querías hablar con alguien. Sí, en ese momento estaba chavo, ¿no? Sí. 15 años por ahí. No, tenías 12, 15 años. 12, 15 por ahí. Cuando el cornflakes. Oye, sí, era más trigo que lo cosechaba. ¡Ey, bravo, Después de una hora del pinche programa. Oye, pero ¿qué pedo? ¿Cómo si te sentiste acá volando? No, pues tienes si 15 años. 12 años, güey. Traes todo de agencia, güey. Sí, ahorita te lo tomas y me haces. Coma, es un de repente cuando salgo de gira acá con Checo, cualquier cosa. Sí, no, pues en Veracruz. Le puse ¿qué se llamaba? La Gloria. Traía el lechero y me lo tomé. La onda, andaba con los huevos rojos. Sus pezones. Pero bien dulces. Pero bien dulces. Miaba culé, güey. Glass, pero no, yo tengo un cuate que él come salado al mismo tiempo. O sea, dulce y salado al mismo tiempo. Ah, sí, o sea, se chinga una hamburguesa, buena, una mordida de hamburguesa y una mordida de un pay de queso. Ok. O sea, así combinado. ¿Sabe? Está es medio que es una buena. No está así como. Espérame, tú, pinche modelo de Calvin Klein. Me duele, pinche gorda. La verdad que sí, es un problema. Pon orden, Tavo, pon orden aquí, hombre. Ah, discúlpame. Más cucarachas. ¿Tienes algún chiste ahí de cucarachas? No. ¿En el pan? No. ¿Hay algo ahí con el partido y con las cucarachas, no? Yo metería. Mi pan sería pan. ¿No metemos en este tipo de cosas? Pan con pelos de un portero de selección mexicana y que se llamara Pan Ochoa. Okay. ¡Ya llegó! ¡Lucas Jonathan! ¡Lucas Jonathan! ¡Estuvo muy padre! Estuvo muy padre. Lo podemos editar. Está bien. No, está bien. Está bien. Es que va poco a poco el tren. Este es un tren lento. Pero eventualmente va a llegar a la estación. De la diversión. Va a desaparecer como... Sí. Ahorita me va a marcar a Franco. Otra vez que está este cuadro así. Oye, te mando un mensaje. Ya, ¿hay algún video o algo? Sí. ¿Podemos poner un video en lo que regresamos para ver más de esta gran mesa? No, Franco te mandó un mensaje. Ah, Franco te mandó un mensaje. ¿Dónde? Ahorita lo vamos a poner.
Vamos a ver un mensaje de Franco Escamilla para todos nuestros amigos de la mesa. Saludos, raza. No vamos a alcanzar a llegar. Ahí le mandé este video a Ruby para que lo pase ahí en la mesa. Aquí está conmigo el señor Poncho de Anda. Saludos. Salimos, les cuento así de volada. Salimos a las 5 de la mañana a San Francisco. Volamos a Los Ángeles. Los Ángeles al DF. Vine aquí a, bueno, a la Ciudad de México a grabar unas cosas que tenía que hacer. Un trabajito que no les puedo decir de qué es. Pero subí una foto a Instagram que tiene una pista. No puedo decir más. Ahí para que chequen el Instagram de Franco Escamillo Oficial. Entonces no vamos a alcanzar a llegar, pero aquí estamos viendo la mesa de la Ñoña desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Y esperando que, ya nos retrasaron el vuelo, esperemos que ya podamos irnos porque no hemos dormido ni madre. Ya estamos, ya ando necio, ya ando como mi hijo, ando necio y ya quiero pegarle a todos. Cuídense mucho, Tavo, te encargo a la mesa que moleste o duerma temprano y que no tome nada. Porque luego se le calienta el hocico a mi compadre. Y si pueden ahí nada más, pues da un chingadacito a Cristian, ahí se los encargo. Ya quedó. Muy bien, ahí está el saludo. Pero ¿qué dijo las advertencias? Que mole se duerma temprano. Ya me pegaron muchos. Que se duerma temprano. No tome nada. Que no tome nada porque se te calienta el hocico, compadre. Ok, y un chingazo. Un chingazo a Cristian Mesa. Ya está uno. Ahí está de Checo. Gracias. Le puedes repartir. Ándele. Yo creo que yo ahí fue por ustedes dos, ¿no? Sí, un poquito más de fuerza nada más. Saludos, son tres. Cosos y Luz, ahí está. Y el de Franco y Poncho. Okay. Saludos a Franco Escamilla, que ya está cansado. Oye, Franco, vengo de Los Ángeles llegando a San Francisco. Lo entiendo cuando hacemos que Cuicuilco y Nesa, sí. Nesa al DF, se siente horrible, güey. Se siente horrible, güey. Es el mismo trayecto, ¿no? Te sientes mierda. Que este 14 que es hermoso por ahí. Tlalnepantla y Pachuca. Tlalnepantla y Pachuca, 14 y 15 de. Oye, Tlalnepantla es donde los güeyes se cuelgan y. Es Papantla. Es Papantla. Tus hijos volan. En Tatlanta. Tus hijos lloran. Y el 16 en Guadalajara. Pero más al rato seguiremos pasando las fechas. Sí, por lo pronto hay que levantar el rating a esta mamada. ¿Cómo la ven, Con el gran Sergio Mejorado y sus notas. ¡Gracias! Traes tus notas y tus mamadas. Debimos haber hecho Switch, ¿verdad, güey? Ahora me doy cuenta. Ah, como vamos, vamos a acabar a las. No, te falta Switch, faltan muchas cosas. Ustedes quédense. Voy a ligar dos notas, ¿les parece? Venga. ¿Vas a hacer pareja? Sí. La primera es: la semana pasada platicábamos de que el Miss Universo estaba siendo incluyente al tener dos chavas o dos mujeres transexuales, ¿estoy bien? Sí. La clasificación. Transformer. Una de España y una de Mongolia. ¿Estamos de acuerdo? Habíamos dicho la diferencia entre transgénero y transexual. Sí, ya la sabemos. En este caso, bueno, son dos chavas. Dos chavas que eran hombres y ahora son mujeres y van a participar en Miss Universo 2018. Así es. Resulta ser que en Ucrania ganó una chava que se llama, ahorita les digo cómo. Esta muchacha se llama Verónica Didusenko. Verónica Didusenko. Ucrania. 23 años. Ella es mujer. Origen ucraniano. Ella ganó, pero la descalificaron porque tiene un chavito de 4 años. Tiene un hijo. Entonces, ahí de cierta manera hay una discriminación, pero hay una explicación. Resulta ser que cuando ella va a inscribirse a este concurso de Miss Ucrania, ella echó mentiras. Le preguntaron: ¿tienes hijos? No. ¿Estás casada? No. Participa, gana, se dan cuenta que tiene un hijo que estuvo casada 4 años antes y tiene un chavito de 4 años precisamente y la descalifican del concurso. Entonces, qué mal pedo. Ella hace una entrevista donde está acusando al organismo de Miss Universo por el hecho de ser discriminada, de decir, a ver, espérame, diste a dos mujeres trans chanza, porque a mí no, que tengo un hijo, ¿no? O sea, el argumento es la mentira. El argumento es la mentira. Mentido, no por el hecho de que tenga un hijo. En teoría, se la están sacando. Exactamente. De la es como lavarse las manos. Porque a lo mejor si yo hubiera dicho la verdad, a lo mejor ni siquiera participa. No, ¿verdad? Y está bien ojete. Pero desde un inicio, ¿puedes participar en eso si tienes hijos? Se no, supone que no. No por eso. Es un requisito. Tu vientre tiene que estar virgen. Pues es que pero te digo una cosa rápido, nomás. Es que está de la virgen. Chingada. No, virgen, pero dice, está de la chingada que a una mujer que tiene a un chavito de 4 años la descalifiquen y a una mujer de España que la tiene como un chavito de 4 años no la descalifiquen. ¿Quién la tiene? Pero del tamaño del niño. No, es un niño vivo, humano. No, pero sí se menciona. Digo, si vienen en los requisitos, pues no chingues, güey. O sea,
No, no, hay mujeres que tienen. Es más, hay mujeres que después del hijo se ponen más buenas. Ahí está Maribel Guardia, güey. Maribel Guardia. Después del nieto y bisnieto. Que le sacaron pelusa de adentro. Pero tengo una cosa, Maribel Guardia, porque se cuida mucho. Ajá. Pero hay mucho. A mí me ha tocado chavitas flaquitas, flaquitas que tienen el cuerpo. ¿A ti te ha tocado? Se expande la pelvis. Se expande la pelvis. Que ya queda como un pedacito de arriba y así una, la pelvis así es volando. Un movimiento biológico natural. Y agarran un cuerpazo, güey. De... Siempre. Pero entonces el pedo es tener hijos para aplicar para pues Miss Universo. Pues es que universo, si, eso si, suena si tú quieres ser Miss Universo, no tengas hijos. O sea que en la convocatoria dice. Yo no puedo tener hijos. No. Maldita en la convocatoria te dice: es una mujer que mida de 1.70 o 1X. Ya. De tal edad, tal edad. Peso. Soltera, no sé qué. Entonces, pues ya los requisitos de la convocatoria ahí están, ¿no? Pues digo, están las dos partes fallando. Ella mintió y en un exactamente. En unos requisitos que son muy específicos. Pero miente? Pinches requisitos bien viejos. Y ¿quién antiguos, miente? No ¿quién miente? Todos mentemos hasta en el currículum vitae, güey. Miente, güey. Sí. Sobre todo, por ejemplo, los actores y cosas así que en su currículum de que no, yo puedo pelear kung fu. Yo lleno plazas de tres personas. Debe de haber una señora universo, algo así, como chingo de hijos, 50 años. Doña Universo. Doña Universo. Porque ese organismo es mis tienes que hacer Miss Universo y Miss Mundo, que es también otro concurso que me parece que son los segundos lugares, no me creas mucho, de cada país, no me creas. Le van bajando al es nivel. Que hay dos concursos, Miss Universo, que son los primeros lugares de cada país, y Miss Mundo. Y luego Miss Mundo sigue telenovelas. Telenovelas que ya es como Miss Plaza Comercial, primera, Miss Centro. Es como primera del fútbol. Sí, la de ascenso. Y la es mi señorita universidad. Mis colonias. Unicanta. Mis parque privado. Yo la verdad debería, en mi punto de vista, y me fue la mole, debería de la asociación de Miss Universos International Working for Finger. Claro. Ellos deberían de ya, pero si ya están quitando el estigma de que sea un transgénero, quitar esa chingadera de que la mujer no pueda tener hijos. O que la mujer igual había otro tipo de cosas que restringían que tenía que ser la mujer. No podía estar operada, creo que ya pueden operarse. Ya es que en el 2012 yo creo que rompieron muchos como reglas, ¿no? 2012 eran puras mujeres, ahorita ya la Miss España, pues, creo que ella puede romper reglas porque no las tiene. Bueno. Fue oye, qué ya llegué. Chiste, ya llegué. Hola, la mole. Oye, bien. Pero fíjate, lo había comentado con unos camaradas de que Miss Universo ya no tiene tanto rating, ¿eh? Antes la gente, me acuerdo cuando Lupita Jones, mis jefes, y ganó México, y ahorita la raza ya no ve tanto. No, digo, ya la internet y todo el pedo, pero ahorita no crees que eso también sea algo para llamar la atención. Y cambió, por supuesto. Cambió mucho el concurso, o sea, antes era como de etiqueta o de clase. ¿Y ahora? Y luego de repente ya era un poquito más como reality show, ¿no? O sea, más vulgar, si así lo quieres ver. Las morras tienen que participar en como concursos de talentos y cosas así, ¿no? Eso no, es que yo pues es que no sé si hace mucho que no lo veo, pero cuando yo lo veía era en la etapa de vestido de noche, de traje de baño, y aparte que tuviera un poquito ahí como que de rodar. Sí, siempre ha estado la dinámica que les hacen preguntas, cuál es tu objetivo, y todas quieren salvar el mundo, y una paz mundial. De hecho, hubo una que se arriesgó. No me acuerdo qué fue lo que dijo, pero se equivocó súper cabrón. Creo que era de Colombia, ¿no? Sí, no, una mujer de Noruega. Que dijo que quería que se lo llevara a la verdad a todos. O sea, sí, ¿en Noruego? En Noruego. En vikingo. Una dijo, pasa una y dijo, no, que haya guerra. Para llevar la contraria. Ok. No, okay. Pero hubo una chava que sí se equivocó. Que, siempre ha habido muchas chicas que se equivocan. Sí, me he equivocado. ¿Todos nos equivocamos? ¿En un Miss Universo? En un Universo me equivoqué porque no tenía que entrar al concurso. Steve Harvey, el que condujo, fue en Miss Universo. ¿Se equivocó? Sí. El premio, ¿no? Que era no sé qué Miss Tailandia y luego, ¿sabes que siempre no fue Miss? No sé qué. La super meta. Pero se levantó. Colombia, Tailandia o cómo era? Colombia y terminó ganando Tailandia o algo así, okay. Se lo di a Colombia, pero era de Tailandia. Yo me equivoqué, perdón, no sé qué pedo. Se equivocó de avión. Chale, güey. Que ahí yo siento que. Fue armado. Totalmente le está armado. Está metiendo rating, ¿te parece? Sí. Uh-huh. Y esto, como tú decías, bien dicho. Gracias de que. Muchas gracias. ¿En serio? Yo me equivoqué también, sí. ¿Verdad? Yo. El que hayan juntado o el que hayan abierto para el LGBT o esa comunidad, el integrarla. Va a haber, yo quisiera ver el chingado concurso. A ver, yo si lo voy a ver. Uno de los chavos estos. Y que gane España. Perdón, chavas. Si te llama la atención, damas. Damas. Te llama la atención, está más, obviamente está actualizado, está con el tema de hoy en día, de moda. Oye, pero bueno. Que gane España, güey, y que al último diga la vieja, me pelan todos.
No, pero mucha gente está con ese morbo. Y que gane España va a ser otro pedo. O Mongolia, güey. O sea, que son dos, dos no, este. No, no, no. No, oh, no, puta madre. Sí, este video, güey. Fue bastante claro. Pues yo creo que sí está como medio incoherente que si el origen del concurso es para mujeres y ahorita están siendo incluyentes, lo cual no tiene nada de malo, pero que dejes afuera las que son como naturalmente mujeres, suena raro, güey, suena muy, muy raro. Y no es nada incluyente. Y la regla del, quizá por mamá, güey, suena mamá. Se supone que es universo, solo es planeta Tierra, no están participando otros planetas, no como chavas, no hay aliens extraterrestres, chavas con tres chichis. De Marte, como, no hay venusianas. Ajá. Pero hay chavas con dos huevos, ¿no? ¿A qué? Chavas con dos huevos. Que es de otro planeta. Ah. Con huevos de otro planeta. No, pero sí tienes razón. La verdad, sí están siendo muy mamones en ese aspecto. Sí. Retrógrada. Antigua. Tú aceptas una mujer que puede dar a luz y la otra te... Sí, la otra te puede un foco. Hablando a favor de los organizadores, es, me echó mentiras y por eso la descalificamos, ¿no? Suena barato. Totalmente. Bueno. Suena así como sacado de la manga. Digo, queda, sí queda, pero pinche bate casi no te sale. ¿Ustedes creen que lo más seguro es de que vaya a ganar el español? No, no creo, pero sí estaría muy mal. Sí va a quedar en las... Yo creo que va a quedar en los cinco. En las, ya ves que de repente son cinco... Top cinco. Top cinco, yo creo que va a quedar. Okay, ¿Cuántas son? ¿Alguien sabe cuántas son? Son un chingo. Son de 15. No, pero imagínate que se queden dos, como 10. No, pero que se queden dos y que gane la española por un cacho. Me subí al meme, al por una cabeza. Por una como dicen en el. Ya no tiene. En el concurso. Ya no tiene. ¿Ya no tiene? Ya no. Todo, ya tiene murciélago. Ya tiene murciélago reconstruido. Cuando hay gente que pierde, hay gente que pierde un brazo, dicen que lo siente, ¿no? ¿Qué pedo acá? ¿Sentirán el pito todavía? Que te dé comezón. Oye, me imagino así que ya lo. Ah, cabrón. El miembro fantasma le llaman. Sí, es miembro fantasma. Sí, ¿verdad? Tienes recuerdos de tu miembro. ¿Crees que te da este cosquillas? A nadie le dio comezón así en los huevos. ¿Cuándo? Ahorita cuando dijo eso. No, se te paró todo. Sí. Más personal, estoy programado ya, güey. Cálmate, Alex Murphy. ¿Tú qué opinas, Checo? Es tu nota, ¿tú qué crees que deba resolverse en ese tema? Yo ya dije, güey. Pero quiero reafirmarlo, Checo. Quiero ver si realmente crees lo que dices que crees, güey. Mira, creo yo firmemente que está justificado, aunque la chava hizo mucho pedo en Instagram y estos ojetes me descalificaron. Muy vulgar para ser Miss Universo. Estoy hablando ucraniano, güey. Sí, no, puta. Y aparte que la descalificaron por tener un bebé, si es un niño, sí se ve como discriminación. Pero yo insisto que hay una convocatoria donde ella mintió. Entonces la convocatoria está, estas son las bases de la convocatoria, no puedes entrar si hubiera sido mamada. Sergio Mejorado se pega a las reglas. Pues sí, ¿no? Y cree que las reglas es lo que se había hecho. O sea, si ella hubiera dicho al principio, sí, sí tengo. No entra, güey. Sí, ya. No entra. Sí. Perfecto. Exactamente. Muy bien. Me gusta. Entonces, me opina Sergio, un tipo muy contundente. Traes otra nota. La vas a ir. Fíjate que la voy a ligar. No, pausala. Va. La pausamos. Sí, señor. ¿Hay otro video o algo? Porque creo que sería un buen momento para ir a verlo. Venga. Ver qué está pasando aquí y subir el rating. Échalo, mi Rubi. ¿Cuál es el video? No tienes idea, así de preparado está. Pon lo que quieras, güey, ya, pon lo que quieras. Pinche video de Rubí así bailando. Pero sigas. Oye, encuéntralo, güey. Tavo, dime. Es que se está friseando. Ah, muy bien. Que te quería preguntar algo. Dime, échalo. Que si es importante que toda la gente esté apoyando. Es verdad, vi a la Miss México, la que va a concursar en Miss Universidad. Qué bonita chica, ¿eh? ¿De dónde muy es ella? Muy bonita. Es, no sé si es de... Y, no, es, no sé. Y es muy buena gente, ¿eh? No, la morra, digo, sí, y es mujer. Yo fui con ella a comer un helado y se portó muy bien. ¿Ah, sí? ¿Qué fumaste, güey? ¿Algo? ¿Hashish? ¿Qué eso? para ir a cenar con una misionera hay que fumar hashish, ¿no? La neta sí. Está oro. Oro. Fumaste oro. Inhalaste cocaína y con oro. Yo iba en un Audi. No, no fue hashish. 2018. No, no fue... Inhalaste oro, de seguro. Oro molido. ¿Aluminio? No, pero sí, vea. Ahorita va a gustar. Busquen a la Miss México, a la que va a ir. Está bien chula la huerca. De esas bonitas. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero tiene. O sea, todo bien bonito así. ¿Todo en su lugar? Sí. Todo en su lugar, no operada, muy guapa. Como que ibas a arrancar medio caco, ¿no? No, tiene muy bonitas facciones. Ha de ser así. Chihuahua, Culiacán, no creo que vaya a ser de.
de Cuicuilco o de Chile. De, estaremos por allá este próximo 14. Jamás habíamos dicho tantas veces Cuicuilco en este programa. Me gustó esa frase. Cuicuilco no es una frase, es un lugar. Oye, ¿vamos a empezar con Checo y Macario? Tingüindín. Oye, está mami, güey. Está mami, la niña. Luego lo que te pusiste a checarlo. Sugar Daddy. Eso es investigación y compromiso. Gracias, amigo. Con la mesa de ñoña, Sergio Mejorado. Haciendo muy bueno. Andrea Toscano. ¿De dónde? No dice aquí. Lo tenía de fondo del celular. Andrea Toscano es de. Espérate, güey, tú no. Mexicano Universal, pero ahorita les digo. Ahorita les checamos. Saca toda la información, sí. Y ahorita les vamos a aclarar. Ahorita no, va al baño. Es ya meca la morra. Si quieres empezar con tu otra nota. En lo que está en bien lo... guarra, ¿eh? No importa. Ay, créeme que no creo que la gente esté esperando figura de ti, güey. Ah, la nota. Tu segunda nota. Fíjate que en Chiapas. Se está tomando una foto. Se está tomando foto. Colima. Miss Colima. Okay. Fíjate que en Chiapas salieron dos amigos muy peditos, estaban ebrios los dos. Salieron y se durmieron en la calle. Uno de ellos. El otro, pues, se lo empezó a coger. Es muy de es muy de amigos. Es muy de amigos. Ah, las amistades hoy en día. Se lo empezó a coger muy bonito. ¿En la calle? Y se quedaron dormidos. Y la policía, sí, la policía llegó, así como que con estos güeyes, ¿qué pasó? Lo están apuñalando a uno. Cogieron muy bonito. Se dieron cuenta porque uno estaba dormido, pues con los calzoncitos abajo, el otro, pues nomás con el cierre y así. Y como, con la. Con el chorreando chorreando chocolate. con el. Reposando así nada más. El, en un este muslo. Vato trae un churro y trae lechera. Es que me debe dinero. Oye, pero. Y un condoncito. Sea, o sea, creo que esa fue la pista. Eso estuvo chingo. Se cuida, o sea, es una persona. O sea, que se lo coge en la calle, eso. Pero el condón, eso sí. No le vayan a embarazar un elote. Pinche un grano. Y el vato dijo: no voy a denunciar a mi amigo por la pena de. De que ya no andaba maquillada. Y andaba arreglado. Andaba en fachas y no me había lavado el culo. Sin bañar. El culo bien que dio. No me había lavado el culo. Se lo manché. El vato trae un quises de jersey en la mera punta. ¡Ah! Muy bien. Pero me interesa porque empezaste a chingar. Quiero saber la curiosidad de Mateo Gato, pero empezaste diciendo se lo cogió muy bonito. Le bajó su calzoncito. O sea, se vio agradable la interacción. No fue así. Pues como... es que de entrada traes un condón, güey, no es una violación per se. Pues no sabría decirte. No sé si hay violadores que se tomen tanto. Pero creo que el condón se lo puso en la cabeza, güey. Para que no lo reconociera. Yo lo quería embarazar, ¿verdad? El condón tenía. Depósitos seminales. Había terminado la fiesta. Lo dejó ahí. Todo el jocote. Se quedó dormidito. Ok. Dormidito. Abrazado con el otro. Claro, ¿cuchara chica o cuchara grande? Cucharita chica. Entonces llegó la policía y sí. Entonces, oye, pues puedes denunciar a este cabrón. No puedo denunciarlo porque en el trabajo no saben que este vato me cogió, ¿verdad? Nada más todos aquí en el parque. No lo puedo denunciar y luego si lo meten a la cárcel, ¿qué voy a hacer yo acá afuera? Me deja solo. Me deja solo, de la niña. Sí. son muchas cuentas. Oye, pero es muy de mexicano de que, digo, no. ¿Cómo, güey? No, que no denuncies a tu compadre, no. Ah, no, de la que. Ahora con las redes sociales se ha visto mucho de compadrascos donde termina ya el compadrasco ahí en. Pues como la película de tu mamá también, o sea, que llega un momento en que ya en la peda cruzas el límite, la raya de la amistad. Yo por eso nunca me he gustado los tríos dos vatos y una vieja, porque yo me acababa, nos chingamos a esta vieja. Le dije, ya la salqué, ya le quité el dinero. Pero le dije, vamos a chingarnos en la onda, buena onda. Le dije, es que el día en que tú y yo, nuestros penes se junten, ya ahí nos faltamos al respeto. Le dije, ya... La amistad se quiebra. Aunque ellos vayan sobre otra cosa, sobre otra idea. El que tú me toques con tu... Y yo ya no te voy a ver igual. A mí me da miedo que sea como Dragon Ball, que sea como la fusión. Que se pegue un tenis. Fusión. Y te haces uno mismo. No. Como un siamés. Okay. Pero no, pero con una sola cara. O sea, nada más imagínate la fusión. Si tu pito toca el de Cristian y se hace un Checo. Un super comediante así de que. Gigante. Un microfonote. Así. Con muchos años de experiencia. Okay. ¿Te gustaría hacer eso? Esta plática es del LCD. Esta plática es del LCD. Es de foco.
No, yo creo que eso es lo que pasa cuando tocas los penes. Yo por eso no lo he hecho. Que ustedes sepan. Que hayamos contado aquí en la mesa. Continúa, Sergio, por favor. Ya fue todo. Ya está. Vamos a acabar. Dos notas en 15 minutos, Checo. Eso nunca había pasado. Las tuyas son más estiradas, ¿no? Bueno, hay otra. Me refiero a tus bolas, están más estiradas, ¿no? Están más tranquilas. Resulta ser que este fin de semana salió una foto de Chabelo con Luis Miguel, güey. En Acapulco. ¿Actual? Yo creo que es actual, aunque en redes sociales. ¿Y quién tiene los calzoncitos abajo? Con el condón tirado. En un parque. Y decían que era de hace tiempo, pero pues se ve muy actual. Actualizada. No, de hecho, Chabelo sería joven y Luis Miguel ya había puteado. Luis Miguel ya había corredito. Pinche Liu Kang, que se absorbió el alma. Sí. Entonces decían que era una foto antigua, pero no. Ya se supone que sí es una foto acá muy actual. ¿Pero qué tiene? O sea, ¿tiene algo malo? ¿Están haciendo amistad? ¿Algún negocio ahí? Pues aparentemente va a ser un negocio. Están planeando que Chabelo salga en la segunda serie de Luis Miguel. Como Luis Miguel ya grande. Pensé que ibas a decir que iban a lanzar otra vez en domingo con Chabelo, pero en vez de Chabelo, Luis Miguel. Luis Miguel. En domingo con Luismi. Han de estar planeando que Chabelo cante las canciones de Luis Miguel. Si tú me hubieras dicho, pero con la voz de Chabelo. Chuchu, me hubieras dicho, cuate la verdad. Ese es un disco que yo compraría, güey. Sí, para Navidad. Huevo. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Está sacar demasiado. Estoy tratando de sacar el jugo lo más que se pueda. Checo mejorado. A Ruby le estaba valiendo super madre. ¿Te gusta Luis Miguel, Luke Jonathan? Me gusta, güey. Ok. En vivo el Switch. Cuando tú me avisas. Pues de una vez, ¿no? Acabando tu nota. Justo cuando te acaba de preguntar algo. ¿Te gusta Luis Miguel? Nada más para terminar. ¿Te gusta Chabelo? También. Bueno, vamos a hacer el switch en vivo, Gustavo. Vamos a hacer el switch en vivo. Vamos a hacer un switch. ¿Quién va a entrar? ¿Entre los dos? Sí. Vamos a recibir con un aplauso haciendo el switch. Sale el señor Luke Jonathan y Cosas Cañón. Y recibimos a Piero y el señor Marco Polo, que ya están con nosotros. Vamos a estirar el aplauso hasta que lleguen. Vamos a estirarlo y estirarlo. Y más aplausos. Bienvenidos. Gracias. Un programa de clase. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo están, muchachos? Marco Polo, buenas noches. Qué gusto. Oye, ya era tiempo que vinieras porque... Oye, sí, hombre. Juanita, ¿qué es más de traer aquí cuando viene? No, y aparte Juanita tiene un humor bien diferente. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenido, Marco. Qué gusto de verlos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Qué gusto verla en vivo. Este es el primer switch que se hace en vivo, Rubén. No, es que no la conocía, ella no la conocía. ¿O te conocía? No, nos conocíamos. ¿Es la primera vez que se ven? Nos acabamos de conocer. Qué gran momento en la mesa riñoña, güey. ¿Perdón? Qué gran momento en la mesa riñoña. Es un comentario muy gay de mi parte, pero ¿cuánto mides, güey? Eres un hombre muy alto, muy grande. Marco Polo es un tipo alto. Yo mido 1.90 m. 90 centímetros. Sí. Pregunta ignorante de hombre idiota. ¿Y parado? ¿Jugaste básquetbol alguna vez? Parado mido igual, no más que me divierto diferente. ¿Qué onda? ¿Básquetbol? Sí, jugué básquetbol de chico. Sí, tienes que aprovechar eso. Unos dos días más o menos. Pero eso es una mamada, no es cierto que porque juega básquetbol creces. No, o sea que por ser alto deberías de jugar básquetbol. ¿Jugaste? No. Sí. Ah, entonces. No, pero Marco, ¿por qué me dieron 1.90 desde qué año? Desde hace unos. No, de los que, 13, 14 años. No, primaria. De los 19, 20 más o menos. Te agarran a huevo de básquetbol. O sea, básquetbol, que tienes que te agarran. ¿Tienes 30 ahora? 33. ¿33? Tienes 33 años. 33 años, ¿por qué? Un tipo joven. No, te ves más joven. Ah, gracias. Te ves muy bien conservado, güey. Como que duermes en vinagre. Claro, por favor. Es que es la alegría del trabajo que tenía bien joven. ¿Qué nos traes, Marco Polo? Ya la nota también. Sí, si tienes algo que compartir con nosotros, este es el momento. Me robaron el celular. No es cierto. Aquí lo traigo. Es que, ¿sabes por qué? Traigo exactamente dónde sucedió esto. Ya sé más o menos la historia. No sé cómo contarlo porque... Mira, aquí nadie sabe cómo contar nada cuando no está Franco, así que... Es que miren, es que hay un tipo... Vamos sobre la marcha. Hay un tipo que estaba en Tinder. Esto pasó en... ahora verás, en Portugal, ¿no? Okay. Estaba en Tinder y contactó con una mujer, ¿no? Que le dijo que quería cumplir, pues, ciertas fantasías con él, ¿no? Entonces, esta chica le habló por teléfono y le dijo, oye, es que quiero que vengas a mi casa y todo y nos conozcamos. Y él le dijo, órale, va. La chava le dijo, la única condición que tengo es que vengas y que todo va a estar oscuro. Quiero que no me veas y que no me toques. Yo te voy a hacer todo lo que quieras, pero tú nada que ver. Entonces, llega el tipo a la casa de... Suena falso, Rick. De ella.
entra y cuando están en el acto, ¿no? Empezaron a surgir como deseos de él de verla y de decirle, oye, es que quiero verte. Y ella, no, sí, órale. Entonces empezó a tocarla y se dio cuenta que la chica era hombre. Pero hablaba como mujer. Pero hablaba como mujer, o sea, ¿por qué? Entonces, sí, pues él salió indignado de ahí y fue a poner una denuncia. Sí leí la nota, dicen que el vato se dio cuenta que era un hombre cuando su pene le picó el ojo. Cuando se lo estaba, cuando se lo estaba chupando, dijo, oye, esto, este clítoris está muy largo. Tus labios vaginales me están tapando los ojos. Como cortinas. ¿Sabes qué fue lo más cabrón? Que después de que este güey salió, salieron otros 6 vatos que dijeron que habían ido y que habían cogido con ella. Entonces le pusieron una denuncia y entonces el tipo está. Ay, güey, la traspaso. Está el. ¿Se fue la señal? Ay, ya estamos de regreso. Sí, entonces tiene unas denuncias, ¿no? Ella se hacía llamar Ana, bueno, él se hacía llamar Ana. Tenía Ana Valero. Yo lo sabía. No, es verdad. O sea que no era ella. Entonces, afirmaron sentirse violados y el cargo que él tiene es provocar que una persona participe en una actividad sexual sin consentimiento. No, pero ahí están mal ellos, porque... ¿Quiénes? Los chavos, porque mira, si te dicen, a ver, tú como en el Tinder... Te dicen, mole. Y yo, ¿qué pedo? No soy mole. No. Te dicen, vas a ir a una casa a meterte en oscuras y vamos a tener sexo. Obviamente tú tienes sentido común y dices, va. No. Dices, no, güey. No, te voy a comentar algo que me pasó a mí. No fue con un vato. Pero cuando estaba el Fotolog, en aquel entonces yo no estaba casado. Yo me estaba controlando una morra y la morra me mandaba fotos, pero siempre no se veía bien y todo. Y me decía, digo, era mujer, pero me decía, es que tengo la cintura de avispa. De avispa y que estoy bien algona y que... Entonces yo le mandaba fotos mías, no del pito, pero mías. Y le decía, güey, necesito verte, ver qué es lo que me va a tragar, güey. Porque ya quería que, pues, obviamente le rellenara el pavo. Fino. Cuando llego yo a unos departamentos, me abre la puerta esas de... Así me abre, y nomás hacemos la mosquita. Así, la mosquita le lo... Pásale. Y estaba oscuro, güey. Entonces entré al... Pero si era la de las fotos. Si era la de las fotos, si era mujer. Y ya me metí. Voy atrás de ella y yo nomás veía así como... Como cuando un tamo de basura con una cabeza de un león. Así caminando. De la Alameda. Y ya con la boca abierta, ¿no? Pasa. Entré al cuarto. El cuarto estaba oscuro. Solamente una luz de esas del raidolito. Dije, esta vieja estaba conectada. Dije, esta vieja está jodida porque hay un chingo moscos. No tiene clima. Y pues acá. Y los... ¿Qué asco, güey? Cuando prendo la luz, pues nada, mole no hace el gran galán. Pero dije, ah, chinga. Dije, Arturito. ¿Entiendes? Dije, Arturito. Con chubata. Pásame el holograma de la princesa Lea. No son mamones, no, yo no soy galán, pero me mintió, me dijo que me va a ir, no, era algo así, era un boiler, ¿tú un no boilercito, no me pasó, yo quería aprender el piloto, cuando estaba abajo, dije, chinga, me siento mal, que quiere agua caliente, pero uno es hombre, un caballero, es un caballero, y te fuiste, no, me fui después de que, bueno, me la chingué y me hizo un sándwich y una coca light y me fue bien cenado. No, pero es que, digo, si vas a tener ese tipo de encuentros, tienes que asegurarte. Sí, ya llegué y me engañaron y dije, güey, aquí estoy. ¿Sigues vivo? Sigo vivo. Fue parte de la dinámica de él. Es que yo creo que está muy cabrón que habló con esta chava, bueno, con este güey, y hacía voz de mujer. No, pinche vieja culera. Sí, o sea, sí. Está viendo que hay bastantes. Pues hay muchas razas que hacen voz de mujer, güey. Pinches enfermos. Mucha gente que se viste. Pinches fragmentados. Que están ahí, güey. Sin personalidad. Sí, güey. O sea, con esos psicópatas. Cristian, yo le pongo un putazo a la vieja, güey, si no me gusta. Ese pinche león te pone un putazo a ti, güey. Las viejas se ponen bravas. Te pueden poner un putazo. No, y los pinches transgresores. ¿Has golpeado a hombres tú alguna vez? Que no, es una pausa muy larga. ¿Puedo contestar eso a toda la gente aquí que se hace responsable de lo que diga? Sí. Por favor. Si has golpeado, porque te. Sí, pero bajo pero qué obviamente, pero obviamente no fuerte ni hasta el. O sea, de descontar. Pero de coraje, ¿no? Hasta de coraje. La muerte. Sí, pero no, de coraje, ¿no? De, no, yo creo que es, a lo mejor una
cachetada a dos. ¿Masoquismo? No, güey. ¿Amarrada? ¿Sudando? Cuando estás... No, cuando... Sonriendo. Por ejemplo, me ha tocado mucho chaco. Que a lo mejor estás en el antro y cuando quieres ir al baño y intentas como esquivar... No, como intentas ir pasando a la gente, siempre hay un hombre listo que ve que vas pasando y que vas con prisa o que no estás prestándole atención y siempre, o sea, te dan como una nalgada, ¿sabes? Entonces en una... El acoso famoso. Sí, el famoso acoso. Como ahorita en el Switch que me paré yo y que se paró cosas y pasó. No, no, es ese acoso, es cañón, no, es ese. Ajá, okay, acosos. Okay. Y acosos. De repente, obviamente, yo sí me molesté, ¿sabes? Porque aparte el chico como que se hizo el que no había visto, pero ¿sabes cuál es la persona? Porque los hombres son muy fáciles de que se delaten. Es súper fácil saber qué hombre te dio una nalgada porque están bien tontos. El que se está lavando la mano. No, obviamente no. Perdón. Nunca me voy a lavar esta mano. No, y obviamente entonces en eso, como que fue muy lento a la hora de quitar la mano y yo vi, entonces sí fue como que ¡pum! Es que ya cuando la quitó, ya todavía tú volteaste y todavía la tenía en alto. Cínico, un poco cínico, No, pero yo creo que es la única circunstancia en la cual, y han sido como una o dos veces. Normalmente ya. No. Normalmente la mujer no le pega. A mí me pegaron una vez, o sea, sí me pegaron, me sacaron de onda porque. O sea, pues ella estaba arriba de mí y yo dije, ¿cómo me pegas? Digo, A mí una vez una niña en la escuela me pegó, güey. ¿Qué escuela? ¿Primaria? En la primaria, estaba como en segundo de primaria. Había los monederos que traían un perrito, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Y luego ese pinche perrito traía un ganchito para ponerse en las llaves y eso. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, la morra agarra el perrito y con el gancho me pegó en la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Qué razón? Sí, güey, murió. ¿Pero por qué? ¿Por qué te pegó? Eso no me acuerdo, güey, o sea, fíjate, no me acuerdo. Pero estábamos jugando o algo y estábamos sentados y la morría chifladía, nada, no sé qué, fíjate. Ándale, güey. Me pegó aquí con madre, güey. A mí creo que también de niño algo así similar, así como... ¿Te pegó una mujer? Y así, golpe en la cara. Sí, no, a mí nunca me tuve que aguantar nada. Pero así de la nada, una mujer no va a llegar. No, probablemente la estaba molestando. Cuando te pases de listo, como dice... Madre, pues obviamente. Yo veo los golpes de las mujeres no duelen tanto. Los golpes de la mujer cuando estás. Los golpes de la mujer no duelen tanto. Tú no como hombre puedes aguantar. Obviamente, si es un transexual, pues sí. Depende del hombre y depende de la mujer. Si es Paco Maya. Checa con bigote acá y te duelen los chingados. Che jabs. Si es la Barbie o cómo se llama la que boxea, o sea, es un putazo de ella, te descuenta y te mata. Así se llama, ¿no? La Barbie. Sí, la Barbie. Sí, ¿no? ¿Hay algo más que quieras agregar a esa nota? No, pues seis, nada. Los seis chicos que denunciaron estaban en ese momento también. O sea, de repente salieron todos en Salió como la nota y dijeron, eso, como que yo también tuve esa dinámica de ir a oscuras a la pendeja. A oscuras me da risa. Ellos sí sacaron Yo quiero aportar algo a su nota. Por favor, Cristian, por favor, cuando un hombre le toque una situación así que la ruca en Instagram está bien buena y luego vas y es una cucaracha horrible, que le diga. Esa mamada, no engaña a la gente. Así o como lección. Sí, güey, oye, si cae chingo, pinche coraje, güey, que llega. ¿Te ha pasado, Cristian? Oye, no mames, sí, güey, oye, pinche roca, su puta madre, no mames, estás vivo. Y luego llegas y luego me sale una roca bien horrible. Fea, ¿y qué haces en esos casos? ¿Qué haces cuando te pasa eso? ¿Qué hago? Si tú quedas. ¿Te vas o te quedas? No, digo que se baje mi carro. ¿Cómo son los términos de que la mentalidad de Cristian Mesa solo pertenece a Cristian Mesa, la ideología? ¿Pero cómo le bajas del carro? ¿Cómo le bajas del carro? ¿Dando? ¿O como así una curva, un patadón? ¿O una ¿Te estacionas o la vienes? Mira, sí pasan muchas cosas a veces por tu mente porque te está engañando. ¿Qué pasa en la vida? Es el coraje. Son como las hamburguesas de la comida rápida. Que ves la foto y está el pinche hamburguesón así, tres caras. Anda, una pamadita. Y luego llegas y está el pan así doblado, bien ojete. Mojado, así, caliente, bien ojete. Y te lo comes porque te va a quitar el hambre. Te lo comes porque no tienes voluntad. ¿Te pasó alguna vez? Con las hamburguesas, muchísimas veces. No, es que uno es sincero. ¿A la chava sí le pasó contigo? Muy probablemente. Sí, yo en mi foto. ¿Se quedaron o no? En mi foto tengo a Chayanne. En Facebook. No, es que uno de hombre es sincero, güey. Lo que estás viendo en la foto es lo que vas a ver en vivo, güey. Es lo que hay. Uno toma la pinche foto así, la carota, así. Sí, se ve así la pinche humanidad, la evolución del simio. Y ahorita sí hay mucho engaño. Por ejemplo, yo mucho tiempo en mis redes sociales tenía la foto del vato que hace a Superman. ¿Cómo se llama este? ¿El nuevo Superman? Clark Kent. Nuevo Superman. Henry Cable. Lo tenía. Henry Cavill. Pero ya lo empecé a quitar porque sí, es cierto. Mucha gente te engaña, güey. O sea, a mí, digo, yo muy morro, sí llegué a ir a citas
del MIR, ¿te acuerdas del MIR? Donde la vieja tenía, no sé, había foto y decía Chichona 91. Y yo, ay, no, pues Chichona, dice Chichona. El Chichona es el 91. Es el del año 91. Y yo, no, pues a Chichona, pues te imaginas a Sabrina, güey. Dicen, llegas y era. La chupina. Mi abuela trae las chiches, pero hasta las rodillas, güey. Chichona, le dije, ah, no sabía qué tan chichona era. Hay límites en la chichonería. ¿A ti te pasaba, Choco? Una vez me pasó. Que no, no había ni fotolog, no había nada. No había, en el muro. En el muro. Era una paloma mensajera. Me dejaron un mensaje en un árbol. En un pergamino. En un pergamino. Llegaba, un óleo. Llegaba y olía. Llegaba, olía del árbol. También, ese, fue, yo estaba teniendo un programa de radio y la chava me habló. Y esa es típica. Y este, y vamos a conocernos y que la madre. Y con la voz así sexy. Es muy sexy. El locutor la voz, de radio. Y la voy viendo a 50 metros y dije, ya la mole. Era yo con pelo güero. Así. ¿Qué pasó, mi chiquita? ¿Y te fuiste? ¿Te fuiste? O sea, no, no la saludaste ni nada. La saludé, platicamos. Me dijo que tiene un hijo comediante que la estaba. Yo lo que hice una vez, esto es lo más que hice como de mentira. Fue en un bar, estábamos en preparatoria, había un grupo de chicas, yo estaba con mis amigos, yo agarré la punta para hacer el baile. ¿Qué? La punta. ¿Cómo? Y luego la chupé. Y la, ¿te acuerdas la anécdota? Que les... No. Entonces estaba el grupo de chicas y llegué con ellas y les dije que era el capitán del equipo de natación de la selección mexicana. Que no, no, sé, si no sé si exista esa mamada. ¡Qué chingón! ¿Abriste con eso? Abrí con eso, ¿no? Para que obviamente ellas dijeran, no seas mamón. El cuerpo lo avala. Yo pesaba 120 kilos en esta anécdota. Ahorita peso 100. He perdido 20 kilos. Era más inmenso. Se rieron mucho. Ja, 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 jo, jo, jo. Estás bien cabrón. Qué gran sentido del humor. ¿Cómo le haces? Bla, 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 bla. Como 10 minutos. Ya llegan mis amigos. Todos ellos salieron con ellas. Yo me quedé solo en el bar. Después, es bueno, pero lo hice por el equipo. A mí me pasó que yo en Tinder hace muchos años. Bueno, ya existía. Ya está, entonces no era Tinder. Era otras. Cuando llamaba a Tinder antes de estar casado. Conocí dos gemelas y un día, por ejemplo, salí con una de ellas y la fui a dejar y un día estaban las dos ahí en su casa y este y me cogió a su papá. No. Te voy a contar algo. ¿Estabas contando con mensaje? Me voy a ir muy atrás y digo, sobre toda la gente que no es de aquí en Monterrey, pero voy a tratar para que lo entiendan. Había un antro aquí que se llamaba el Bad Crew. ¿El Bad Crew? Hace años. Rock House. Al principio era un antro fresa y se fue haciendo de aquí hasta que ya era barra libre y entraba la pinche de Abad sin. Le decían Cat Crew después de los fresas. Sí, había, gato. No soy fresa yo, pero sí había mucha morrita. Así. Era, se cuenta, en Torreón está el PQ, que era como los hermanitos. Ándale, órale. Yo estaba en el MIR y me topé una chica y me decía, no, pues yo voy a ir así y yo voy a ir así y la chingada. Total, le dije, no, yo no me considero ver nada, pero yo le mandé fotos mías de cómo era por correo electrónico. Entonces ella me mandó unas fotos que se veían así borrosas, así, se ve un pene con un señor y la chica. Entonces llego yo al Bad Crew, pero qué ojete ese, para que la ley de la vida, lo que te ponen en tu lugar por andar de clasista. Llego yo y hay una barra donde estaban puras viejas de que las juntadas a todas como Yuki, así, y se sale un dedo gordo de Lorena Herrera. Entonces te digo, había seis viejas. No, nada. No tenía nada del moral. Minions y la chingada de todavía. Y me dice, ya soy yo. Y la vi y dije, ay, hijo de su pinche madre, güey, como si me hubieran echado un tequila, pero de miados. Así como, ay, cómo. Entonces, el antro estaba lleno y yo fui mamón, güey. Y dije, dame, chingada, ustedes, no dije eso, le dije, no, mija, déjame ir aquí porque mi abuela está en el baño, déjame ir por ella. Entonces, esas cosas para zafarte, ¿va? Me salgo y el antro estaba hasta la madre, y un camarada, ¿qué onda? Le digo, no, me estaba una morra ahí, pero está bien fea, güey. Yo le digo, no, pero aquí vamos a andar. Y hoy te agancho algo, hoy a la una, nada, güey, aventaba curricán y nada, 2:30 yo, y mi camarada ya agasajándose hasta los meseros y así que traía dos viejas y de viando y a los meseros. Un gran lugar el Bad Crew. Oye, los 90s. 3 de la mañana y yo dije, güey, ¿a qué agarro, güey? Ya no había nada, güey. 4 de la mañana, todos los hombres del pinche bar ya traen una nalga ahí con ellos. Menos tú. Yo. Y que me regreso a la pinche cueva de los leones, güey, que me regreso ahí al matadero.
Y me metí, canté la de Michael Jackson, la de You're not alone. Y me fui de espaldas como mero metiéndose al sacante. Oh, me metieron un patón en el culo y me dijeron, váyase a chingar a su madre. Por mamón. Qué bueno. La chava me dijo, no. Y no había agarrado nada. Y después se la llevó un vato de un taxi y la aventó ya por el sendero. No. Sin zapatos. Ya aprendí. No, pero así. Aprendí mi lección, pero se iba. Está viendo gente llorar con un hot dog de salchicha roja, güey. Así ya fuera del lado, comiendo, güey. Y luego que quieres agarrar un chile y andas tan pedo y agarras otra salchicha roja y te quemas el hocico. Y te la cobran doble y nomás traes 20 bolas. Todo eso me pasó por mierda. Siempre pasa eso, mole, que estás con una y te la juegas. A mí también me ha pasado, vaya. Apuestas a la vida. Puedes así como que decir, puedo con algo mejor. O sea, a mí me pasó una vez, estaban dos chavas, estaba una pareja y luego estaba una chava, o sea, como de mal tercio. Sí. Y yo luego lo vi y dije, ah, voy sobre de esa. Y luego fui sobre de esa, esa historia es real, güey, y luego... No, pues la muchacha me trató muy bien y todo. Y yo como guerrero dije, no, hoy es mi día de suerte, puedo ir con otra. O sea, puedo estar con otra mejor. Entonces la dije, la fui y la senté. Y luego fui a sacar a bailar a todas y todas me decían que no. Y chingada madre, y dije, pues, y luego me asomaba y ahí estaba ella. Y dije, no, pues ahorita regreso. Y sacaba a bailar a todas, oye, quiero bailar conmigo. Y nadie quería. Chinga, total, güey, ya me puse bien loco. Digo, me puse bien divertido, estabas divertido. Todo bien divertido. Y luego pasa la noche y luego dije, chinga, me voy a quedar solo. Deja, güey, y busco a mi amiga. Entonces yo fui a buscar y ya no estaba. Estaba nada más la muchacha, la novia del vato. La novia, ya ves que era una pareja. ¿Sí? Estaba la novia del vato. Y yo amablemente llegué y le dije, oye, amiga, ¿y tu amiga dónde está? Y el vato llega atrás de mí y me agarra así. Pensó que le estaba tirando rollo a la amiga. Y volteé. Oye, pues le tuve que pegar. ¡Chinga! Le pegué 2 días ahí en CD con mi hermano. Me sacaron, güey. Ya no me dejaban entrar ahí al corral. Ahí estaba en el corral. No me dejan entrar ya, güey. Yo digo, ¿qué? Así, pero ¿qué? ¿Por qué no? Tú ya no vas a entrar. Por chica, problemático, güey. Sí, déjate. ¿Dónde? ¿El corral? Ahí el corral. Suena fino el lugar. Sí. Imagínense, señores, el corral en toda la parte del mundo que ven este programa. Ya para que no te dejen entrar al corral, es que sí, medio te mamaste. Sí, la cagaste. Sí, un poquito. Llevamos ya 1 hora de programa, señores. Lo hemos logrado. 1 hora, señor Marco Polo. Terminamos. Muchas muy gracias. Bien redonda la idea. Muchas gracias por su nota. Señorita Navalero, ¿usted cuenta con gracias. Algo que compartir? Sí, y voy a ligar mi nota a algo de lo de Checo. Pensé que me la ibas a ganar hace ratito, pero vi que no. Otra vez vamos a hablar de jotos. Sí. ¿Ahora Carlos Vela? Sí, lo de Carlos Vela, ¿sale? ¿Qué sucedió con Carlos Vela? Bueno, Carlos Vela hace unos momentos emitió un comunicado a través de sus redes sociales, pero les voy a platicar la historia por favor. Qué emite este comunicado. Resulta que, bueno, una chica trans conocida en Instagram como Ale Salinas publicó a través de su cuenta de Instagram y Facebook una supuesta conversación con Carlos Vela, en la cual aparecía que Carlos Vela le hablaba directamente de su Instagram y le ponía, hola guapa, andaré por Guadalajara, ¿qué onda? ¿Salimos? Y ella le pone, ah, hola, soy Ale, mucho gusto. Y luego le pone, discúlpame Ale, fui muy directo. Espérense, acá tengo la conversación completa. Sí, tú tómate tu tiempo. Que no, aquí. Discúlpame Ale, fui muy directo. Oye, tus fotos están increíbles, soy Carlos. ¿Tus qué? Tus fotos. Ah, sí. Tus sí. frutas. Sí, dije, Carlitos. A ver, Carlitos, ¿verdad? Tus huevos están increíbles. Por algo traer el 10, ¿verdad? Muy bien. Y ella le contesta, sí sé quién eres, Carlos Vela, ¿no? Y le pone él, sí, ¿tienes algún número de tel? Entonces la chava empieza a subir las historias donde él está tirando la onda y después le contesta, era necesario mencionarme en tus historias, era una invitación en buena onda, ahí se ve qué tipo de chica eres. Y ella le contesta, sí, soy ese tipo de chica que no sale con casados y menos con hijos. Bájate de tu nube, güey. Yo no soy como esas tipas que contratan y se cogen a cambio de dinero o que pretendías hacer conmigo. Lo que hicieron con las chavas del mundial. Ah. Yo siento fuerte. Que ahí... Entonces, espérate, Cristian. ¿Ahí se acabó la conversación o no? Ahí se acaba la conversación. ¿Ya has tenido una nota? No, espérate, no. Entonces, después de eso, viene... Carlos Vela y emite un comunicado en el cual dice que él desconoce totalmente a la chica, que fue un super fake, que no fue él, que
¿cómo va a ser eso? Si él está casado, está súper contento. Que para empezar, él tampoco casi, o sea, él no estuvo involucrado en lo que hubo del mundial previo de las chicas estas. Y que cómo pudiera hacer eso esta chava trans. Que la verdad, si yo fuera Carlos Vela... Quemón. No, no... Pues estaría sentada aquí, estarías casada. Sí, sí, obviamente. No, pero creo que no le hablaría a esa chava, porque hay trans que están muy bonitas, pero ella no estaba tan bonita, ¿sabes? O sea, ¿tienes fotos de ella? Sí. Parece que le puedo escribir. No. Y que me platique de Carlos Vela. La cuenta de ella. Bien, es investigación. ¿Sabes qué pasa? Que Carlos Vela estuvo involucrado en aquella historia. Ajá, de Yamile. De Carlos Salcido. La famosa Yamile. Aquí en Monterrey. Yo la conocí, yo jalé con ella. Está guapísima. Y la verdad, de muy cerca, mi compadre Anuar, ya de no, es que se llama Anuar, se llamaba Anuar. Pero Yamile de muy cerca, o sea, la ves y, es, o sea, pues, es, ya es trans, o sea, es mujer. O sea, tiene un cuerpo, la cintura así. O sea, pitote. Y yo le decía, no, menos mal, vamos a de arriba para abajo, le digo, pues está igual. O sea, de que te tapo y nomás de la cintura para arriba te cotorreo. No, pero. ¿Eso hace cuánto fue? ¿Hace cuánto fue eso? Cotorreo, estuvo bonito. Esto fue. No, lo de Yamile. Sí, en el 2010. Hace 8 años. Porque acudió a una fiesta organizada por seleccionados nacionales en Monterrey. Antes, en aquella reunión, el defensa había contactado a la modelo y aficionada de nombre Yamile, con quien esperaba tener una relación extramarital. Según contó la propia modelo, Salcido y ella estuvieron a punto de tener relaciones en el hotel de concentración de la selección, pero ella lo rechazó al darse cuenta que el jugador no sabía que ella era transgénero. Curiosamente, en aquella fiesta también estaba Carlos Vela, entre otros jugadores, e incluso el delantero sí se fotografió con Yamile. Hay una foto con Yamile, sí, de Carlos Vela. Que después la chica hizo carrera en televisión porque se hizo muy famosa por este escándalo. Una cosa la llevó a la otra. Sí, entonces, mi pregunta aquí es, bueno, si fue falso, la verdad yo creo que nadie de aquí conoce a Carlos Vela como para meter las manos al fuego y decir él no haría eso, ni tampoco podemos afirmar. Tengo mucho que sin hablar con Carlitos, bastante, la verdad. Pero digo, ahorita anda mucho de moda eso, ¿no? Entre si es verdadero o no el estar exponiendo a los artistas o a los famosos en redes sociales. Pero, sí, ¿por pero, qué, no, qué yo ganas? No, yo creo que haya sido Carlos Vela. O sea, cualquiera puede hacer un Instagram para el de Carlos Vela y luego la pinche vieja quiere hacerse famosa culera. No, y tengo una cosa. Su juicio completo, entero, no, rápido. También puedes hacer los... Hay una aplicación que puedes hacerlos a WhatsApp. Las conversaciones falsas. Es falsa. Sí, hombre, todo puede ser mal. Yo, por ejemplo, yo siempre trato de que mi Facebook, mi Twitter y todo lo contesta Memo Hierbas. O sea, mis inbox. Está Memo en el sótano. Memo Hierbas, él maneja mis cuentas. Está en el sótano de la casa de Mole. Yo no contesto inbox. En Facebook los contesta Memo Hierbas. Ya lo que este cabrón está haciendo. Ese es pedo de él. Está dicho aquí en la mesa regaña, por ahí vamos a la Mole. Pero la conversación se ve como muy rápida también. O sea, sí, no. O sea, ay, la vieja así como que. No, yo no te mereces. Sí, como este muy cuerpo. Sanata, ay, por favor, ¿no? Sí, cogemos, pero no. Un poco falso. Pero quién sabe. Luego le pidió el teléfono de volada. Pero yo digo también, porque ahorita está, la verdad, y en muy mi personal punto de vista, creo que ya están abusando un poco de los derechos que le están dando a los trans, ¿no? Siento que en el último mes hemos tenido escándalos. O sea, muchos escándalos de trans. O sea, que sale uno, que sale otro, que ya hizo esto, que este me tiró la onda, que ahora yo quiero ser reina, y que esto y que lo otro. Y justamente también complementando tu nota de la chica esta trans, hoy Lupita Jones habló y dijo que ella no apoyaba eso. O sea, dijo, este certamen es para mujeres. Hay un certamen para las trans. O sea, hay que saber diferenciar. Y no quieras venir tú a meterte acá. Cuando, por ejemplo, a Scarlett Johansson, me parece, que fue la que no la dejaron hacer un papel de... No es que no la dejaran. O sea, Scarlett Johansson iba a interpretar a un personaje transgénero. Ajá. La comunidad salió y dijo, ¿por qué tiene que interpretar un personaje trans una mujer habiendo tantas actrices trans? ¿Por qué no le pueden dar el papel a quién? Una actriz trans? Sí, hay varias. Es que no sé. Hay varias, la verdad. De hecho, yo era muy ignorante del tema, güey, pero al parecer en Hollywood hay varias. Sí, eso y muchos. Eso es una exageración, ¿no? Porque a final de cuentas es ficción. O sea, ella estaba trabajando para la ficción. Digo, pero aparte, si yo soy director y hago un casting y me gusta la señora. Sí, o sea, sí. Es que esa discusión. Sí. Vale madre, ¿no? Hay dos discusiones separadas, claro. Porque una es la discusión de la capacidad como actor
Porque siempre se ha discutido, por ejemplo, Cantinflas es interpretado por un personaje español. No. Es un personaje, es un actor español que hace un ícono mexicano. Y la discusión es, pues, el mejor actor debería hacer el papel. El que mejor haga el papel, de acuerdo contigo, hace el personaje, ¿no? Y así pasó, y así ¿hay fue. Hay mujeres en Hollywood, sí, que han hecho papeles de hombres, igual hombres que han hecho de mujeres en películas, que no son como disfrazándose de hombres en la cinta, sino el actor está haciendo el papel interpreto de mujer todo el tiempo de la película. Sí, o sea, sí. Y no había ningún pinche problema nunca. Aquí creo que el mayor problema es el seguir reclamando que me incluyas en la sociedad. Ese creo que ahorita es el mayor, como la bandera, sí, claro, de la comunidad. Como han sido durante muchísimos años y siglos, han sido discriminados. Hoy, por redes sociales y por la apertura que está viendo de las ciudades, sigo reclamando mis derechos, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, es la pelea. Está de más. Pero siento yo que se están perdiendo. Respondiendo a lo que dices, por ejemplo, aquí una de las chicas trans que es famosa en Hollywood es Laverne Cox. Laverne Cox. ¿Laverne Cox qué es? O sea, es ella. Las dos cosas no es trans. De Orange. La de Orange is the New Black. Ajá. Ella es una de Laverne Cox. Cox, sí, o sea, es el destino haciendo la broma. Laverne Cox. Mia Taylor y Kitana Kiki Rodríguez. Son de las artistas que son trans. Que son trans y que son famosas en Hollywood. Sí, hay varios. Entonces, o sea, bueno, aquí aparecen creo que nada más como 5 que son las más famosas que han estado en películas de Hollywood. Harmony Santana, que... Vaya, creo que eso es lo que reclaman. O sea, el hecho de que si ya está habiendo más aceptación, ya hay más gente con papeles, ya se está normalizando el hecho de que la sociedad reconoce. Pero a mí ya se me hace, como dicen, exagerado. Obviamente, ¿quién lo agarra para hacerlo mediático? Por ejemplo, lo de Miss Universo. No, pero es como decir, ok, necesito un personaje de un actor que tiene, no sé, SIDA en la película. Entonces no vas a reclamar de que, oye, quiero meter a alguien que realmente tiene SIDA en vez de un actor que interprete que lo tiene. Claro. O que cambie sus características físicas, que pierda peso, que pierda este cabello, que cambie su forma. No, no, es que tiene que ser alguien real. Pues no, es ficción. Al final de cuentas es ficción. Sí, más bien el principio de la discusión era, bueno, cuando empezó toda la polémica, era el no tenemos trabajo, no tenemos reconocimiento. Conforme tú dices, bien, va a la apertura. Hay quien lo agarra y lo aprovecha como un truco mediático, empieza a hacerlo para tener más seguidores, hay quien lo hace. Yo creo que Miss Universo obviamente era un certamen que conforme fue evolucionando cambió tanto su aceptación, porque ahora es como, es muy machista, ese pedo ya es muy viejo, pues tienen que hacerse incluyentes de alguna manera. Entonces hay quien lo hace naturalmente, pero hay quien lo hace para simplemente aprovechar la cuestión mediática. Y ella se dejó de llevar, nefasto, porque ella pudo haber hecho el personaje bien hecho, bien actuado, y la chingada, y hubieran dicho todos, oye, qué cabrón personaje te acabas de aventar. Sí. Y en vez de eso dijo, no, bueno, no lo hago porque no soy trans. No, como... y por ejemplo, ¿no? Si ahí ahorita, ok, la película que quieren hacer a que no dejan participar a Scarlett, pero luego si se ponen ellos sus moños de que ¿por qué no nos dejas participar a nosotros en Miss Universo? Bueno, vamos a ser iguales, ¿no? Digo, hay que tener una igualdad para todo. Ok, te vamos a dejar participar, pero tampoco quiere decir que... Esto de Miss Universo a mí me late, digo, es una opinión personal también. Como está manejada por Donald Trump y como decían, se ha perdido el rating. Es un gran negocio esto del Miss Universo, claro, para Donald Trump. Y a lo mejor decir, el ser incluyente, ataco más el mercado del trans. Va a haber mucho más rating por el morbo de saber si van a ganar o no un concurso mujer, un chavo que era hombre antes, ¿no? Bueno, más apoyo. Y ahí va a entrar Miss Universo ya no es de Donald Trump, ¿eh? Se supone que sí. No, ya no. ¿Ya no? En 2015 lo dejó. Okay. Y es de una empresa de Nueva York. Okay. Que digo, igual no creo que sea la gente como más actualizada ni tampoco. O sea, creo que sigue siendo la misma filosofía, ¿no? Aunque ya no sea Donald Trump el dueño. Bueno, pero aquí va a haber de dos al momento del concurso de Miss Universo. Si gana Miss España, mucha gente va a decir de que cómo ganó, si se supone que esto y lo otro, bla, 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 que la chica, no sé qué. Pero si no gana, también mucha gente va a saltar, la mayoría de los de la comunidad, de que ¿por qué no ganó? La están discriminando, que esto, que el otro. A final de cuentas, creo que va a ser uno de los certámenes más vistos. Claro, por estar ella. Y estas chavas, chavos, la española y la de Mongolia, van a ganar como quiera, decir, fuimos las primeras que participamos, sí, claro. Tumbaron la pared, tumbaron la pared para las se van a juntar a la hora del lunch porque las otras no las van a incluir solas. Pero lo que sí es cierto, o sea, hay un concurso para transexuales
de Miss Universo transexual, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si yo me quiero inscribir? Pues si de hecho, yo me quiero... Mongolia ganó ese concurso el año pasado. Ajá. ¿Qué pasaría si yo me quiero inscribir a uno de trans? ¿Me dejarían? O sea, ¿los de ahí me dejarían? Pues no, porque no eres trans. Sí, sí tienes cara como de hombre, pero. Sí. ¡Sergio mejorado! Y de lejos, estuvo de lejos. Oye, fíjate, me mandaban que no todos los hombres somos unos puercos. Uh-huh. Decía aquí un chavo que Jimena Sánchez, que es una modelo muy. Conductora, es una conductora. Le escribió modelo. Un chavo y le dice: discúlpame, es que no salgo con mujeres antes de conocerlas primero. Y dice, y ella le contesta: ay, qué guapa me das. Ahí se ve la clase de hombre que eres. Y él le responde: puta. Yo soy el tipo de hombre que se da a respetar y no sale con cualquier mujer solo por tener un buen cuerpo. Yo busco estabilidad emocional, relaciones duraderas y no solo algo para un rato, ¿sale? Cierto. Suerte en tu búsqueda, que hombres fáciles hay muchos, pero yo ninguno. Ay, no, ma. Jimena Sánchez. Acaba de salir una nota. Se ve un poco falsa, no sé. Sí, sí, porque ahí dice... bananas.nl. Dice petardas.com. Pero es que hubo otro también, un cabrón que era doctor. Usted lo dijeron, no me digas. Ah, sí, que fue a Hooters. Y que la chava como que medio le tiró la onda. Que le tiró el teléfono. Pero al final era falsa la cuenta, ¿sabes? Sí, era un mame falso. Era un mame falso. Pero me imagino que se da, y se da mucho. Y obviamente sí debe de haber el hombre que se respeta. O sea, sí debe de existir, claro, un hombre como la Mole, obviamente. Por supuesto. Que si, por ejemplo, te habla Jimena Sánchez, le puedas decir que no. Y no tiene absolutamente nada de malo. Y si te habla Jimena Navarrete, o si te habla cualquier chica, pues tú también tienes el derecho de decir que no como hombre. Yo los apoyo, yo los entiendo, chicos. Normalmente Ana Guevara, por ejemplo, que te hablara. Normalmente. Si me habla Ana Guevara, pues no, gracias. No salgo con cualquier hombre. O sea, no salgo con cualquier hombre, ni con mujeres, ni con todo. No le faltes el respeto a nuestra nueva presidenta de la CONADE. Te voy a decir una cosa, esto es muy importante, lo que acaban de... Tengan cuidado con esta onda de los mensajes. Mensajes. Sí, está pasando ahorita, y va a pasar. Y está de moda, es que es la moda. Está de moda. Porque exponer a mí me han aventado el huracán y no caes. Pues, o sea, cuando son... El Instagram, la vieja bien buenote, y ¿qué onda, papito? Sí, son robots. Es que también hay robots que te mandan mensajes. Mi vieja me dice así, güey. O sea, sí. La mayoría de las veces te mandan mensajes en inglés también. Sí, que te quiero comprar tu cuenta de $400 a la semana, ¿verdad? No me des nada. Bueno, sí. Tengan mucho cuidado. Sí, y más ustedes, chicos, que me imagino que les llegan muchos mensajes de mujeres. Qué asco de eso. Pero ¿te da asco? Pero que ustedes obviamente les dicen que no, y se vale. Y si tú eres un hombre que está siendo acosada por una mujer, pues simplemente ya no le contestes, porque también caer en el juego de contestar es decir, voy a ver hasta dónde puedo llegar o hasta dónde puede llegar este juego, y ya si no me gusta, si voy perdiendo, lo publico. ¿Cuál juego? El de las mesas. Ahora, ¿qué tan incluido está Carlos Vela en esa difamación? O sea, ¿qué tan preparado crees que esté? ¿Crees que llegue al nivel en que hasta Carlos Vela sepa que es un juego? Y él mismo impulsa su carrera mediante ese tipo de cosas. No, obviamente, yo lo veo demasiado falso, ¿sabes? O sea, siento que los mensajes son demasiado falsos. O sea, yo creo que Carlos Vela no ocupa un escándalo mediático como para su carrera. Juega en Galaxy, el Galaxy, güey. Si no está en la MLS. Fue el vato ese que le mandó mensajes, güey, o sea... Lo quiere quemar. No, él se quiere hacer famoso, va, o sea... La señora esa gacha, o sea, se quiere hacer famosa. Pues ahí lo tienen, ustedes saquen sus conclusiones, obviamente, cada quien tendrá individualidad. En esta sociedad tan complicada, Ana Valero, ¿alguna extra nota que quieras agregar? Perfecto. Perdóname. No, continúa. Sí tenía algo rápido también del caso de Carlos Salcedo, ya que estamos hablando... De casos y de jugadores. De casos y de jugadores. Ustedes me imagino que todos, si en algún momento agreden a su mamá, todos saltan, ¿no? Sí. Todos saltan a defenderla. A tu mamá. A tu mamá. Sí. Bueno, tu mamá no, yo a mi mamá, tú a la tuya. Cada quien a su mamá. Sí, cada quien a su mamá. Bueno, en este caso, Carlos Salcedo, su mamá, ahorita están en una disputa por ver, sí, por unas cosas de... La disputa de tu madre. Por unos conflictos que trae Carlos Vela respecto a una hija que tuvo... Salcedo. Sí, Carlos Salcedo, por una hija que tuvo fuera del matrimonio. Qué rarísimo que pase eso. Sí, sí, un jugador de fútbol teniendo hijos regados, puf, ¿cuándo? Bueno, resulta que la familia de Carlos Salcedo, bueno, al parecer fue con su exnovia, ¿no? Y la familia de Carlos Salcedo, su papá, su mamá y su hermana, se llevaban muy bien con la chica, con su exnovia, ¿no?
al momento de que ella pues anuncia que está embarazada, Carlos Vela le dice que no es de él, Carlos pero Salcedo. Sí, perdónenme, Carlos Salcedo dice que no es de él Salcedo. Y la familia le empieza y la familia empieza a darle todo el apoyo la a la pequeña Salcedo. A la pequeña. A la pequeña de Salcedo. Entonces, esta bebé se llama Ivanka. Salcedo. Ivanka Salcedo. Ivanka y su papá también estaba en la banca. Y ya me conecté. Excelente. Ivanka Salcedo. Bueno, están ahorita en el juicio de obviamente de si va a tomar o si le va a dar el apellido o no, si la va a recibir. ¿Cuál apellido? El de Salcedo. Vela. Y bueno, se toparon en el juzgado. La familia está peleada con Salcedo. Entonces, ¿y apoyan a la chava? ¿Mande? ¿Apoyan a la sí, chava? Sí, apoyan a la chava. También. Incluso el papá de Carlos Salcedo le es como el que mantiene a la chiquita, a la hija de él. La mantiene parada a la chiquita. Salcedo la apoyó primero a ella. ¡No! Pero sobre el lavabo. ¡Es que pobre, en serio! ¡Es una nota seria! Perdón. Sí, continúa, disculpa sí, la grosería. Entonces ahora, bueno, están en los juzgados y resulta que Carlos Salcedo se separó de toda su familia porque nadie apoya lo que está haciendo. Es que se fue a Alemania aparte, sí, ¿no? Sí, se fue entonces a Alemania y se llevó a la esposa a la que le puso el cuerno y tiene un hijo con él. Resulta que la familia de él, su hermana, que es una chica que es demasiado, demasiado guapa, es influencer ahí en Guadalajara, descubrió que al parecer el hijo que tiene con su esposa no es de Carlos Salcedo. Las de perico. Entonces, la mamá le habla y le dice, ¿sabes qué? Tenemos las pruebas de que tu esposa te está haciendo infiel, de que vengas y te hagas responsable de tu hija que está aquí, que nosotros la conocemos, ya te dijo su mamá que te da la prueba de paternidad, o sea, que es tu hija, que la reconoce. Ya se la hizo esa prueba sí, como dos o tres veces y ya salió 99.9%. Entonces, fueron a un juzgado y ahorita digamos que los que apoyan a Carlos Salcedo es su madrina o una hermana del papá de Carlos Vela, de Carlos Salcedo, y sus tres hijos, digámoslo así. Se topan en el juzgado ahora la semana pasada y resulta que empiezan a agredir, sale Carlos Salcedo y la mamá y Paola le llevan la carpeta donde están todos los, no sé qué hayan sacado, exámenes. WhatsApps, expedientes, no sé, de que no era su hijo, que le estaban poniendo el cuerno. Entonces al momento de que ellas le piden de que, oye, ¿sabes qué? Queremos hablar contigo para enseñártelo, la madrina, su cuñada, le intenta arrancar el folder, ¿no? Entonces al momento de que se da eso, pues la mamá de Carlos reacciona, Carlos va saliendo con muletas y resulta que llegan los primos de esta Carlos. Familia y avientan a la mamá de Salcedo y Salcedo lo que hace es que se va. O sea, Salcedo no hace nada por defender a su mamá y después entra Paola, su hermana, y empieza a desgreñar a la madrina. ¿Y la segunda temporada cuándo sale o qué? Chile, sí. Está bueno el capítulo. Y el Nuevo Testamento para está bueno el capítulo de la Rosa. Salcedo es el chiquito de Salcedo no es de él. Pues al parecer no. Y la chiquita está abandonada. Sí. El hijo que tiene con su esposa actual no es de él. Al parecer, porque y aparte con su el niño novia tuvo uno fuera del matrimonio. Es transexual. ¿Carlos Salcedo? No, pero me refiero a que ahí la gente estaba criticando mucho a Carlos Salcedo. Sí. Porque no defendió a su mamá. Entonces los primos empiezan a empujarla, le empiezan a pegar y su hermana es la que tiene que salir al quite y la hermana se va contra la madrina y la empieza a desgreñar. Es que aquí hay una confusión, discúlpame que te interrumpa así, pero a ver, la madrina es Team Salcedo. Sí, Team Salcedo. La mamá de Salcedo no es Team Salcedo. No, es Team Niña, Ivanka. Team Ivanka. Ajá. Junto con su hermana y su Paola. Y su papá. Y su papá. Entonces, los primos son Team Salcedo. Sí. Son familia también de la mamá. Ajá. Y ellos le querían quitar el folder. Ajá. Y todos fue en la misma familia. Pero el folder, ¿quién se lo quedó? No. ¿De qué color era el folder? ¿Es uno blanco o es...? Oye, el folder peleó nomás tener un recibo de la luz, dos... Era para un financiamiento de un carro.
tres comprobantes de ingresos. Dijo, es que voy a dejar un shadow, voy a sacar un shadow. 96. Era un lote. Ok, entonces está toda esta disputa familiar. Sí, entonces se criticaba mucho que Carlos Salcedo, sí. Digo, por más peleado que estés con tu mamá, yo creo que si ves en algún momento que alguien la agrede, tú saltas, ¿no? Como lo hizo Paola, porque después Paola se disculpaba en redes sociales por la imagen, porque está todo ahí la pelea que graban en el juzgado. No, o sea, se ve donde Paola mide casi 1.90 y está. Sí, ¿no trae el pelo rosa? No. Güey. Tomando y escuchando gente. No. Y la verdad es que la chica es demasiado, demasiado guapa. De 1.90, hijo de su. No, cuando te la enseñe vas a pero, decir. ¿A qué venía? ¿Qué vas a decir? Ahí es la hermana de Paola Salcedo. Ah, no, sí voy a decir un chingo de cosas. ¿A qué venía lo de? A ver, yo también quiero verla. No, lo que me refiero es que ella al final le gana a la madrina y la madrina, entonces después entran los primos a defenderla, ajá, a la mamá, y le jalan el cabello ahí. Entonces se hizo una mega trifulca y le jalan el cabello. Sí. ¿Qué? ¡Dámelo! Oye, Marco, ¿y si le jalaron los cabellos de dónde? De arriba, de la cabellera. Ella es la hermana. Mis pelos. Entonces, bueno, a lo que vamos, a resumir el tema. ¡Qué gran nota! Mis pelos le ganó el español. No, si quieren ver la próxima, espérense que se desbloquee Netflix la que sigue. La segunda temporada de La Pelea con Salcedo. ¡Ah, no! ¡Hay más! Se ve súper machista esto. Oye, se ríe como el de los guardianes del amor, ¿verdad? Espérense, bueno, ¿ustedes qué harían si están peleados con su mamá? Puta, no sé, ya no me acuerdo de tanto que chingados pasó, güey. Yo me quedo con el folder a chingar a su madre, güey. Yo le diría a mis primos, no le pegues a mi mamá. Yo creo que todo mi mamá iría a soltar el folder. Bueno, le pega a tu mamá, se meten a agarrar el putazo que le pego y ya, con eso también. Ahí estuvo bien. Bueno, ¿se lo cogió sin condón o con condón? Porque ahí estaba tirado. No, eso te mata. Yo creo que cada quien, su mamacita, si te toca. Hay que cuidar a nuestras madres, son lo más sagrado que tenemos en este país. ¿Algo que quieras agregar? No, ya está segura. No llegó después. ¡No, el vecino de los primos! Salcedo llega a una taquería y se topa a la mamá de la de España. Y llegan unos bomberos. ¡Ah, güey, chingo de calor! Traían dos folders cada quien. Un aplauso a la mamá. ¡Bravo! Vamos ahora, tenemos otro video. Nada, vamos con una nota. Falta otro video. Hay que seguirle directo. Nos vamos con Cristian Mesa. Cristian, ¿tienes alguna nota? Gracias, sí, tengo aquí una nota preparada para todos mis amigos. Venga de ahí. Entonces no me la vas a decir. Ay, no, bien a gusto que va la mesa riñoña, por cierto, Gracias por estar sintonizando y gracias al señor Franco Escamilla que me dio la oportunidad de estar conduciendo el día de hoy. Es más difícil de lo que parece, no mames, qué difícil es competir cómicamente, ¿no? De tratar de aportar, de ser chistosos todos juntos. No es competencia, no. Es trabajo en equipo. Eso es chingón. Aportar. Señor Cristian Mesa. ¿Y de la panachita cómo andamos? ¿Saben qué? ¿De la qué? Exclamó la princesa. Fue un ruido de comunicación. Sí, fallo la Matrix. Sí. Sabes que traigo una nota un poco ahí media tensa porque se ha sacado el registro de muchachitas de 10 a 14 años que quedan embarazadas. O sea. Si quieres, vamos a los memes, ¿no? Es algo bien, bien raro, o sea, no raro, no sé si de hecho si es muy raro, es muy común embarazos juveniles en nuestro país. Demasiado. Es un gran porcentaje. 10, 14 años es muy bajo el... Muy niñas, estás muy niña. Sí. Muy sí. Niña. Y lo peor entonces, es que no son por violaciones. Dice, menciona que en el 2017 se registraron algunos. Más de 9,000 nacimientos en niñas de 10 a 14 años y en promedio por día vieron la primera luz dos niños, hijos de niñas de entre 10 y 11 años. No, muy pequeñas. Sí, no, la neta sí está bien triste que niñas de esa edad, ¿verdad? O sea, les gusta la porronga, o sea, está cabrón. ¡No mames! Digo, no hay nada de malo. ¿Qué, no la hay... cagué? No, perdón. Espera. No, pues es que... No hay que aclarar. Vamos a cambiarla. No hay memes. Fechas.
Oye, vaya. No, pero... Yo te entiendo. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla, que está muy mal. Está muy mal. Que haya falta de información. De educación sexual. 100 suscriptores. 100 suscriptores. 100 mil suscriptores. ¡Rafa Escamilla con su placa! Aquí lo de 1,000,000. Las dos, las dos. Felicidades. Brutal. Ya puedo seguir con... ¿No? Brutal. Nada más vamos a cambiar, como dice, el enfoque. Hay una falta de educación sexual en esa edad. Es muy delicado. Que una niña de 10 y 14 años esté embarazada. No hay nada malo con la curiosidad y con la búsqueda y la exploración de la identidad sexual. Porque padres, es natural en la humanidad. Pero a esa edad. Pero a esa edad es muy pronto. Espérense, gracias. Una pregunta rápida. ¿Cómo a los cuántos años les baja a las niñas? O sea, depende. Tú dinos. Es 11, que no. 12. Promedio 12 años, ¿no? 12. Pero okay. Hay chavas o niñas que les ha bajado desde los 9 años. Va, desde antes, inclusive hay quien después también le llega después el periodo un poco después. O sea, los 15 años. Tal vez. Pero el promedio es que 12 años. Aquí puedo seguir leyendo. Por favor, sí, ya, por nomás, trata de esos comentarios nomás actuales, ¿no? Nada más lee lo que dice. Perdónenme. No, está bien. Perdónenme. Está muy bien. Rubí está cagado de la risa. No, güey. Venga de ahí, vamos a continuar leyendo. Sin agregar así mucha. No creo que haya agregado tan gacho. No. Okay. No, continúa. Continúa, compadre. Dice. Es que se me cayó la chamarra. Venga. Dice. Vamos bien. Lo podemos lograr. Ok, dice. Narró Robles, reiteró que la dependencia a su cargo está comprometida para que los jóvenes cuenten con la información necesaria que les permite ejercer su sexualidad de manera responsable. Eso. Okay. Indicó que la feria sobre sexualidad se ha convertido en una causa que contribuye a prevenir el embarazo no deseado entre adolescentes al ofrecer actividades recreativas y lúdicas que enriquecen. ¡Ya cállate, Rubí! Que enriquecen las informaciones que se brindan a jóvenes sobre el tema. Muy bien. Esta feria se realizó. Muy bien. Falta. Esta feria se realizó. ¿Cómo? Esta feria se realizó. Sí, que le ellos dice leer más. Pero es que ya no traigo más. Ya es. Ah, ya. Ah, es que es un screenshot. Okay. Es nada más la parte importante, la carne, la carne de la nota. Pues sí, es muy triste, como tú mencionas, Cristian, que no tengan tanta información ni educación sexual desde temprana edad. Hay que apoyar siempre, como padre, estar al tiro. Claro. Hay que estar muy al tiro. Ya fuera de mamada, sí es un gran porcentaje de embarazos juveniles innecesario por muchas razones. Principalmente porque están muy jóvenes, son muy niñas. Hay una sobrepoblación muy cabrona también, tal vez debemos dejar de producir tantos humanos, eso también está chido. Yo creo que tiene que ver mucho también la educación. Internet, o sea, que ya tienen más acceso a internet y la pornografía y cosas. A comunicarse. No, y una cosa, yo creo que más, es mi punto de vista, que en la pobreza pasa mucho eso, cuando hay mucha pobreza, porque se reproducen mal, digo, es una realidad. O sea, hay familias que muy pobres que tienen 13 hijos y ahorita las familias, digamos, las nuevas generaciones ya más quieren, no quieren ni tener hijos. Sí. Los pies, nomás que nazcan los pies de abajo, o sea, medio hijo quiero. Sí. Fíjate, hay un caso de unas conocidas mías que la chava tendría 21 o 22 años. Joven, y ella tomaba pastillas anticonceptivas. Okay. La mamá se las descubre, habla con ella y se las esconde. Ah. Entonces era como que, güey, en tu mentalidad de te escondo, yo no vas a coger. Y la chava quedó embarazada, güey. Claro, porque aparte los métodos... Pero ya tenía 21 añitos, ya. O sea, sí, era como para cómprate otras, güey, y compártelas. O sea, y por eso se llama método anticonceptivo. O sea, es un método aplicado, aprobado por especialistas. Y no es como que, ay, que cuando yo quiera. Según yo, las pastillas tienen que ser... Todos los días. De harina. Molinitos en el licuado. No. Sí, no, y al momento de que te las venden, traen, tú pones el día, o sea... Tiene ahí todo. Vaya, es un bien control marcado. Ajá. Es un control importante. El chiste es que te las tienes que tomar, o sea, no se te puede olvidar. ¿Me explico? O sea, no es como que, ay, se me olvidó. Porque entonces, a lo mejor en ese momento no pasa nada más grave, pero sí alteras tus hormonas.
Entonces ya puede que ahí... No, pero te contaminan también, porque mujeres que se quieren embarazar... Ah, claro. Tienes que dejar de y tomar sí, un paciente. Tienes que desintoxicarte, creo que alrededor de entre 3 y 6 meses para volver a intentar y que todo salga bien. Para que tu cuerpo pegue la supermateada. Sí. Pues vean, es mucha información que se tiene que saber, que nosotros que somos muy ignorantes y muy... Por aquí la pregunta base es, los que son papás, ¿qué tan dispuesto estás a los 12 años que tu hija ya está arreglando y que está propensa a tener relaciones sexuales por la información que hay, decir, ni pedo, le doy pastillas anticonceptivas y le doy condones? Yo tengo hijas y yo la verdad a los 12, o sea, yo sí platicaría, digo, mi esposa es muy apegada a ellas, yo les explicaría, digo, de buena forma, ¿no? De que no, tu mamá y yo y estamos borrachos y, no, o sea, de decirles bien. Se soltó la sopa. Ten cuidado, estas cosas pueden pasar. Yo a mis hijas, no dejas que nadie te toque tus partes, nada, o sea, de ese tipo, ni yo que soy tu papá, ya a cierta edad te puedo bañar. No te puede tocar ni sus tíos ni nadie, o sea, hasta así es a mis hermanos, digo, nomás tu mamá o tu abuela. Aunque tu abuela parezca hombre, no puedo. No, incluso también había una cierta política que a cierta edad ya los niños no los podían sentar de caballito, ¿no? A las niñas ya no las podían sentar de caballito. En las piernas, ¿no? Normalmente pones aquí a la bebé y juegas con ella o esto y el otro, pero. Por favor. A los 20 creo que no se puede hacer, ¿no? Creo que no. Depende si la aguantas, o sea. No, me refiero a que si era algo que se estuvo manejando, incluso, bueno, nosotros... Sí, se ve mal. No, nos decían que no lo hiciéramos tanto por el morbo de la gente que puede llegar a ver esa imagen, para también la persona que lo está haciendo. A lo mejor mucha gente no lo hace de mala fe, pero hay otros que sí. Entonces... Sí, no dejar que los niños estén hasta cierta edad en ese tipo de situaciones. O sea, es que hay precauciones, como tú bien dices, o sea, la morra como quiera va a tener sexo, la de 21 años, que a lo mejor ya estaba un poco más grande. La comunicación creo que es muy... es lo más importante. Hay ciertas precauciones que como quiera tomarías. Yo estaba pensando, Hagrid de Harry Potter, Santa Claus, ¿no? Esas imágenes de que es un señor que te quiere mucho y es muy amigo, pero si yo soy papá de alguien que va a Hogwarts, ni de pedo lo dejaría juntarse con Hagrid, el vato que cuida el bosque en medio con animales de la nada, mide 2 metros. Voy a desconfiar un poco, es lo que quiero decir, güey. ¿Desconfiarías de Santa Claus también? Por simples precauciones, a Santa Claus yo no lo dejaría. Un vato que vive en el Polo Norte. Vive en el Polo Norte, con puros elfos, nunca tiene mucho contacto con mujeres, o con lo que le guste a Santa Claus, no sé cuál sea su interés. Y luego llega una vez al año a soltar regalos. Pero ya no tiene fuerza sexual. Yo creo que va a pedir algo a cambio, güey. No, Santa Claus no tiene fuerza sexual ya. No, Santa Claus no tiene malicia. No puede hacer nada. Pero no tienes que tener malicia para coger, o sea... Lo que te pueden hacer daño son los Reyes Magos, porque el morenito es el que... Por ejemplo. Y son de A3. Bueno. Son jóvenes. Vienen montados. Hay que tener precauciones. Pero bueno, Cristian, fue una gran nota, ¿no lo creen? Sí, fue una nota, con gran información, todo quedó bien. Y la sacamos a flote como campeones. Y ahora tenemos la nota del señor Iván Femad La Mole, que ojalá suba el rating y tenga hartas cantidades de excremento. Dice así: ¿por qué el gusto de la porronga? El gusto de la porronga. ¿De dónde viene? La tecnología nos viene impresionando cada día más. Ay, todos los días, Iván, dímelo a mí. Todos los días más. Dímelo a mí. Para los que estamos con sobrepeso, se han hecho muchas cosas para poder quitarte el sobrepeso. Lo más natural es hacer ejercicio, comer bien, que es lo más aburrido del mundo. Entonces, ahora, bueno, en los últimos tiempos la medicina ha avanzado y ya pues te ponen que está la banda gástrica, está la banda del recodo, está el balón, está... El chiste es hacer el estómago más pequeño que la liposucción y todo. Pero, según una empresa en Estados Unidos, que tiene un nombre medio raro que termina en Pfizer, están creando una pastilla que no es... ¿cómo se llaman las...? Clona. No, las pastillas que son como que te las tienen que medicar. Pero, prescritas. Prescritas, pero son anfetaminas. Uh-huh. Anfetaminas. Las anfetaminas hacen que suprimen el hambre, el apetito. Pero si las dejas de tomar, vuelves a engordar. Te da chingada. Pero están creando una pastilla que hagan que se acelere el metabolismo. A final de cuentas, el metabolismo es el que hace que se quemen las grasas
Y que bueno, también suprimen un poco el hambre. Y creen que el nuestro está en parking. Ahora, no sabemos si vaya a estar mal o bien, pero que después del 2020 tal vez exista esa pastilla mágica que la gente tome y la obesidad se termine en el mundo. Que quién sabe si parte. Pero estaría chido, imagínate una pastilla. O sea, el vato que me invente esta pastilla para un mundo sin gordos. ¿Te gustaría ese mundo? Ustedes, les hago esa pregunta. ¿Ustedes extrañarían a los gordos? O sea, imagínate que un día ya no existan gordos. No que estemos todos mamados, porque vas a adelgazar y tienes que hacer ejercicio para ponerte mamado, pero que ya no hubiera sobrepeso. El sobrepeso. Porque, que no exista, es porque es de las enfermedades número uno en el mundo, después de la porronga. Imagínate que un día te levantes en el 2022 y ya no hay gordos. Ya no hay gordos. No, y que ahora además sería más fácil ser mamado. Digo, porque tienes que poner. No, ya es. Sí, pues gustarías más a la gente. Una pinche pastilla que. ¿Qué se acaba? A ver, vamos a poner un ejemplo rápido. ¿Qué se acabaría si ya no hay gordos? La mesa reñoña. Bueno, primero, la mesa reñoña, comediantes. Uh-huh. Ya no habría vatos así en el Torito y en las marisquerías invitando a viejas a bailar. Ya no hubiera sugar daddies. Ya no habría caídas chistosas. Ya no habría caídas chistosas. Ya no habría el amigo que le hace chicha blanca y chicha negra. Ya no habría. Imagínate un mundo sin ya gordos. No habría quien te cuide las bolsas en el antro. Ese me dolió. Qué frío. Pero es real. Las gorditas. Los gordos que no somos exitosos. Oye, pero sí es cierto. Imagínate un mundo sin obesidad, que todos estuvieran delgados. Es lo que estamos apuntando. Habría más pleitos, por hombres. ¿Por? Por mujeres. Y por mujeres. ¿Cómo que más pleitos? O sea, me refiero a que. Vamos a ver si sale esto. Pensando, sí, procesando. Sí, procesando. O sea, ya no había diabetes, no había hipertensión. Yo no muchas enfermedades. Si no hay diabetes, no hay hipertensión, pues muchas empresas farmacéuticas no estuvieran perdiendo dinero. Tal vez pero a lo mejor la empresa farmacéutica va a ganar dinero por la pastilla de reducción. Exactamente. Ya no existirían las comidas rápidas. O no sé si te quiten ganas de comer comida rápida. Pues es que a lo mejor todavía se puede mantener. Ahora, se supone que. Puede hacer daño, ¿no, Molly? Yo lo que. A mí no. Lo que yo leí un día es que, por ejemplo, en Europa le están apostando mucho a la slow food. ¿Qué es slow food? Lo contrario de fast food. Ah, te mamaste ya. Okay. Si fast es rápido, slow es lento. Sí, o sea, cuenta que en los, por ejemplo, tipo Oxxos, en las tiendas de abarrotes ya te venden que la sopa de coditos, que es pasta, pero con atún. Ya no es así. Fruta picada. Exactamente. Sí, o sea, buscar. Ya no es el hot dog, la hamburguesa, el burrito. Imagínate así que en 2030 que no haya gordos y de repente hay un gordo en México. Dicen que hay un gordo en Guadalupe. Famoso. Famoso. Se quedó. El famoso gordo. Que es que vieron la película de E-Wally que decía que el futuro de la humanidad de todos íbamos a ser obesos. Íbamos a estar en bolsas. No. Pero imagínate que en un futuro inventen esa pastilla y que todos seamos delgados. Pues es el sueño que tenemos, ojalá que algún día podamos llegar a él. A mí me gustaría estar más delgado. ¿A ti? ¿Tú, Mole, crees que perderías tu gracia? Me gustaría que quitarme unos 10 kilos. Unos 10 kilitos. Pero el señor de allá de Colombia, yo creo que sí se molestaría. ¿Por qué? 10 kilos. ¡Ah! 10 kilos. Muy bien. Porque no son míos, no los he pagado. Entendido. Hace sí a la nota del señor Iván Fernando. Vamos a pasar, compañeros. Pásenle, por favor, que pase el señor Cosos Cañón. Un fuerte aplauso a los compañeros que estuvieron. Lucas, Jonathan también. Si me haces el favor, me pasas la guitarra para pasársela a Checo. Vamos a hacer unas sanmarqueñitas, ya que no hay memes en este programa. Vale, súper copy, preparado. Pásale, Luke, sin miedo. ¿Para acá? Donde quieras, pues, donde quieras. Para que pase. ¿Cómo échale. Te va, mi amor? Mientras afinas y todo, no sé si alguien quiera ir avisando sus fechas. Cristian, ¿tienes alguna? ¿Tienes fecha? Y tus redes sociales para la gente, por favor. A toda mi gente, nos vemos el 2 de noviembre ahí en La Fama Stand Up Comedy. Ahí los boletos, ahí van a estar, ahí está el número de teléfono en mis redes sociales para que hagan la reservación. Viernes 2 de noviembre aquí en San Nicolás de los Garza, La Fama Stand Up. Y voy a estar también el 9, a ver, déjame checo, ya ni me acuerdo. Sí, viernes 9 de noviembre. El viernes 9 voy a estar ahí en Cadereyta, ahí en el bar, se llama El Quijote. 9 de noviembre, ahí en El Quijote, Cadereyta, Jiménez y San Nicolás de los Garza. Para más informaciones,
en Instagram como el Cristian Mesa, en Facebook como Cristian Mesa Comediante. Excelente. Muchas gracias, Cristian. Iván, ¿tienes algo que nos... Claro que sí, síganme en Mole82 en Instagram, La Mole Chida en Twitter y Soy La Mole Chida en Facebook. Amigos de Jalapa, nos vemos este 20 de octubre, que ya es sábado. Vayan al Teatro IMAC, ¿verdad? Auditorio IMAC. Auditorio IMAC, ahí en Jalapa, Veracruz. Vamos a estar Tavo y un servidor. Ya es este sábado. Próximo sábado 20. Van pocos boletos vendidos. Esperemos que vaya más de 2 personas. Por favor, y aparte, apóyenme también. Voy a el Flashback, que es un antro que está ahí en Aguascalientes. Voy a estar el próximo jueves 25 de octubre en el Flashback. Acompáñenme y voy a estar solo en el show de La Mole. Estas son las fechas de octubre. Como quieran, mis redes sociales pongo las de nuevo. Excelente, muchísimas gracias. Ana Valero, ¿dónde te puede seguir la gente? Recuerden que estamos en Vale Fercha en la mañana. Ya estamos puntuales de 7 a 9 a través de la Radio Squad. Y analizando y meando, nos escuchamos todos los jueves también a través de la Radio Squad. Es religioso ese programa. Es ese, analizando y meando, sí. Consejos de vida, consejos de motivación. Superación personal, iglesia, claro. Rupturas amorosas, todo lo tratamos en ese programa. Y No Me Digas, y la sección que, bueno, ahí estamos, nos alternamos y así, pero normalmente se sube al canal del señor Franco Escamilla los jueves y los viernes con el joven Tavo Morales, Poncho de Anda, Paco Maya, Gavillanas, Roxío, Imelda, Cacho, Carlos Salcedo, Ana Tamés. Ana Tamés. Muy bien, muchas gracias. Es vale, todo. No. ¿Es todo? ¿Alguna fecha? ¿Nada? No, vale. No, todavía no. ¿Se Marco Polo? Ay, ya, ya. Gracias. Va a haber teatro, buen teatro que ver aquí en Monterrey. Hasta la vista, baby. Se estrena el próximo jueves 25 al 28 en Teatro San Agustín. Y el siguiente fin de semana, 2, 3 y 4 de noviembre, show de Juanita, los últimos shows de Juanita en Monterrey, del tour de Descontrolada, que es el viernes. Vas a estar tú, Luke, Jonathan, va a estar ahí, ¿verdad? Y tú vas a estar el sábado. Cristian va a estar el sábado ahí con Juanita y Paco Maya va a estar el domingo. 2, 3 y 4 de noviembre, Teatro San Agustín. Juanita, la niña más caballón y bipolar. Show de Juanita en Facebook, Juanita Bipolar en YouTube. Y Marco Polo Teatro. Síganme en las demás redes sociales. Mucho gracias. Perfecto, gracias a ti, señor Cosos Cañón. A mí me pueden seguir. Cosos Cañón. Me pueden seguir en Instagram como Cosos Comediante. Igual en Twitter y en mi canal de YouTube. Y Facebook, Cosos Cañón Comediante. Voy a estar el 23 en Torreón, el 23 de este mes, ahí en el foro, y el 2 de noviembre en Veracruz, el W Comedia Bar. Excelente. Ahí está. Por lo pronto, sí, por lo pronto. Excelente. Lucas, para cerrar con broche de oro, irnos a la San Marqués. Esto, arroba puto canadiense en 2 redes sociales. Estoy con Macario Brujo, 26 de octubre en Veracruz, en W Comedy Bar. Luego, 1 de diciembre, también con Macario Brujo en Tlajomulco de Zúñiga, a Jalisco, cerca de Guadalajara. El 17 de noviembre estoy en Salamanca. Datos para confirmar. Y Maple Show, 3 p.m. de la tarde, todos los miércoles en Radio Squad, Radio Independiente. La Radio Independiente. Muchas gracias, Lucas. Y el señor Sergio Mejorado. Gracias. En Twitter como arroba Sergio Mejorado. En Facebook como Sergio Mejorado Comediante. En Instagram como Checo Mejorado. Estaremos este próximo 14 y 15 de noviembre. 14 en Tlalnepantla, Estado de México, ahí en el Teatro Centenario. Y el 15 en Pachuca, en el CEUNI. Y el 16 estaremos Tavo Morales, La Mole y un servidor en el Teatro Galerías, ahí el sábado 16 de noviembre. En Guadalajara. En Guadalajara. Y voy a estar 27 y 28 de octubre en Chihuahua, en Unicornio Azul. Ahí, excelente. Los espero. Muy bien, esas son las fechas ahí para que sigan a todos en sus redes sociales. Y nos vamos con las sanmarqueñas. ¿Estás listo? ¿Alguien quiere empezar? ¿Alguien se la quiere fletar? Venga, muchachos. Adelante. Alguien, venga. Sí. Venga. Hoy en las salmarqueñas, las mujeres están orondas. Las mujeres en las salmarqueñas, las mujeres están orondas. Y más las mujeres que le gusta la porno. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. ¡Echo, chico! ¡Venga! Quedarse a las salmarqueñas, a usted le conviene. Quédese en las salmarqueñas. A usted le conviene. De lo que más se habló este día fue de el pene. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. Iba a decir el grandioso pene, pero no quería verme muy... Sí, a ver, en la mesa reñoña,
Está el Cristian Mesa. En la mesa, Ñoña. Está el Cristian Mesa. Y con lo de la porronga trae la lengua muy suelta. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Yo en la mesa, está Ñoña. Está el Cosos Cañón. Aquí en la mesa, Ñoña. Está el Cosos Cañón. Y al lado de él está un puto leñador. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Venga, venga. Yo no soy nada de chismes, yo no sé nada de eso. Yo no sé nada de chismes. Pero gracias a Ana, sé el desmadre de Salcedo. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Venga, Luke. Todos tenemos éxito, todos somos una familia. Todos tenemos éxito, todos somos una familia. Y cuando digo que todos tenemos éxito, me refiero a señores que a mí te extrañamos. San Marqueña de mi amor. Yo conozco gente que chupa huevos, pero no como Luke Jonathan. Yo conozco gente que chupa huevos, pero no como Luke Jonathan. Ya extraña a Franco Escamilla para que le dé por la porronga. La menor, la menor, la menor. ¿A la menor? Antes había, antes, hoy hay Facebook. Antes había Fotolog. Antes, hoy hay, antes hay Facebook. Antes hay Fotolog. Tócale bien, puta. San Marqueña de mi vida. ¿Sabes tocar la guitarra, güey? Un poquito, pero es que quería ayudar a Checo. Ponle el micro, ponle el micro. Pon el micro como si fuera un... I close my eyes. Ahora hay Facebook. Antes había Fotolog. Ahora hay Facebook. Antes había Fotolog. Antes el pelo largo, hoy el corte de tizoc. San Marqueña de vida, San Marqueña de mi amor. Cosos no ha cantado. Venga, Cosos. ¡Échale pinche Cosos! El cañón, el genen. Estamos todos en la mesa. Y nos gusta la moronga. Estamos en la mesa. Y nos gusta la moronga. Pero al que más le encanta es al. ¿Qué, güey? ¿Te gusta o qué pasa? No, dale. Pero al que más le gusta es al Cristian. Mesa, ¿no? San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Sí. Yo te digo algo, Cosos, lo digo con sinceridad. Yo te digo algo, Cosos, lo digo con sinceridad. Tu San Marqueña no rimó, no quiere decir que no sea verdad. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Venga, Navarero. Dicen que el Cristian Mesa baila la que le pongan. Dicen que el Cristian Mesa baila la que le pongan. Pero lo que nadie sabe es que le gusta la San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Oh, venga. Venga, pinche Cris. Yo tengo una amiga que se llama Valero. Yo tengo una amiga que se llama Valero. Lo que ustedes no saben, que trae sucio el Canelo. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. El Canelo. Unos agarran un libro y siempre ven la viñeta. Unos agarran un libro y siempre ven la viñeta. Cuando yo estoy en mi casa, siempre me gusta ver la mesa. Marqueña de mi vida, Marqueña de mi amor. Haciéndome una puñeta. Muy bien, yo creo que cerramos. Sí, cerramos grande, cerramos grande. Ya porque me hicieron las hamburguesas a las 12. Excelente, muchas gracias a todos por sintonizar. Saludos y un abrazo al señor Franco Escamilla y Alfonso de Anda, que no nos pudieron acompañar hoy. Pero, como siempre, intentamos haceros reír. No se claven mucho, chavos, no se claven. ¿Saben por qué? Tranquilo. ¿Por qué? Porque somos expertos en nada. ¡Y críticos de todo! La mesa Reñoña se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó.